Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de Magic, muchas ganas de jugar a las cartas, ¿verdad? Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Naila Iki, muchas gracias por ser siempre el primero. Muchas gracias a todos, a Leandro Link, que también está con nosotros como siempre. Xenagos MTG, bienvenido. Wilson Becerra, Neo, por supuesto, que ha acertado con sus comentarios, como siempre también. Viltray FM, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha parecido ver por aquí por el chat a Ancris, buenas noches, Roger. Por cierto, la lista de espera, ya estáis apuntados, Mufa y Roger, ¿vale? En ese orden que os habéis apuntado antes. Buenas, hace Luna, ¿qué tal? O hace Yuna, no estoy muy seguro cómo decirlo. Y no es la primera vez que me salta la duda. Buenas, Emufa. Buenas, Roger. Buenas, DuckTales DJ. Me ha parecido ver por aquí a Celtadraco. Celtadraco, muy buenas noches. Me alegro mucho de verte por aquí. Nico de CS. Buenas noches. Buenas noches, Discontroller. ¿Qué tal? Yanka19. Dórico Jónico. Bienvenidos también. ¿Quién me falta por aquí para saludar? Bueno, mucha gente que irá entrando ahora. Eikatind dice que le eche un al Fall Guys, ¿no? Que acabamos mal. Y Volk. Muy buenas noches, Volk. Que nos manda un enorme saludo a todos. A ver cuándo hacemos pruebecillas. Hey, Xavier Bilbao, buenas noches. Buenas, Banzan. No sé si a Wilson Becerra le había saludado, creo que sí. Marcos BC, buenas, bienvenido también. Glorious Magma, que te he visto antes saludando. Guerrero o Jaguar, o Guerrero o Jaguar. No, primera vez que leo tu nombre, muchas gracias por estar por ahí. Alberto CF, buenas. Voy otra vez para abajo, si me he dejado alguien por arriba, lo siento. Guatostail, buenas, ¿qué tal? Shuti90, buenas noches. Eldar, ¿qué tal? Bienvenido. Celtadraco dice: All, all. Es por ahorrar letras, ¿no? ¿Te has comido la A? ¿Aposta? ¿O ha sido sin querer? Azael Luna. Ah, vale, pero no pone eso. Pone Azeyuna. Vale, bien. Vale, lo leeré. Intentaré acordarme. Azael Luna. Pues muchas gracias, Azael Luna. Y muy buenas noches. Hola, vengo. Me suena altísimo. Hey, es Screams, nueva suscripción. Muchísimas gracias. Esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que sea el primero de muchos más. Que te guste el contenido, que te encante y te quedes y lo disfrutes. Y Macarn, ¿qué tal? Bueno, sí, he llegado un pelín tarde hoy al directo. Bueno, un pelín tarde. El directo ha empezado rigurosamente puntual a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2, como siempre. Hey, Mati Vilchez, desde Argentina, un saludote enorme. Y muchas gracias, Eldar, también por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo, me llega al corazón. Hey, Zafirot. Sí, hoy es jugando con Drugos. Lo pone el nombre, ¿verdad? Está bien puesto, creo. Miguel, buenas. Hola, Domingo. ¿Te retiraste del LOL? Me retiré del LOL. Me retiré del LOL. ¿Por qué? Porque me estaba quitando la vida. Me estaba convirtiendo en un ser de maldad. Ser de mitad odio, mitad maldad absoluta. O sea, tenía que dejarlo. La verdad es que una pena porque me gusta mucho el juego, pero es que me destruye mentalmente en todos los sentidos. Oscar Tejedor, buenas. Crimson Void, buenas, ¿qué tal? Y Nailaiki resulta que conoce a un amigo mío de la lucha libre. Bueno, ya me lo comentaste, efectivamente, pero yo no me imaginaba quién podía ser. Claro, no caí. Si es que él es de Benidorm, claro, y está por allí cerca de tus tierras. Claro, no sé por qué no se me ocurrió que podría ser él. Y causa, dice Xenagos, a causa tengo que volver a jugar y voy a empezar a jugar cualquiera de estos días porque sacaron un nuevo líder de poder, del poder Gloria concretamente, y quiero jugarlo. Y además en breve van a acabar sacando una expansión, un nuevo contenido. También me estoy esperando un poco a las Rankeds, me llaman mucho la atención las Rankeds y al no verlas. Hey, Néstor Portal, buenas, ¿qué tal? ¿Les será un anuncio a ustedes? Ah, pues a lo mejor alguien ha salido un anuncio, pero al abrir a lo mejor. Es que sale automático, yo no sé muy bien si eso se puede quitar o no. El LOL es como el anillo único. Muy buena descripción. El League of Legends es como el anillo único. Efectivamente, solo unos pocos pueden llevarlo. O sea, Sam y Frodo. Ya está. Los demás acabamos mal con el anillo. Hey, buenas, Silver Cage. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, no se quitaba la pantalla de fondo. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Ya sabéis cómo funciona. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis? Ah, os quería enseñar esto. Esto es lo que os quería enseñar. Ah, ya está. Ya sabéis cómo funciona esto. Jugando con Drugos, yo juego con vosotros. En principio, estándar Best of One. Si queréis jugar otra cosa que no sea estándar, lo tenéis que indicar. O bien retarme directamente si estáis en mi lista de amigos, como acaba de hacer Emufa. Y vamos a empezar directamente a jugar. Ya sabéis, me ponéis en el chat vuestro código de jugador. Me ponéis vuestro código de jugador y listo. Esto es de histórico, pero no aparece como de histórico. Han puesto nuevos mazos y ahora me cuesta encontrar los mazos. Venga, no me voy a complicar la vida. Hey, Churik, te añado a la lista, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona esto. Me ponéis vuestro código de jugador en el chat. Yo os agrego aquí a la lista
esta lista de espera y os agrego a mi lista de amigos y jugamos. Vamos a jugar unas partidas. No he traído nada especial de mazos porque he estado mirando esta basura. ¿Por qué sale aquí? ¿Cómo odio que salga esto de Windows? Es algo automático y no se puede quitar. No puedo quitarlo. Ya, vale, arreglado. Venga, me la quedo. Ya sabes qué mazo jugaré, jaja, suerte, dice Mufa. Bueno, pues suerte. Buena, perdón, buena partida, no quería poner buena suerte. ¿Por qué no han puesto el buena suerte? ¿Por qué no ponen un botón que sea buena suerte cuando comienza la partida? Bueno, Marcos. Ah, Evil Try FM primero, ¿vale? Que me lo había saltado. Primera paliza, dice Celta Draco. No sé si dice que me la van a pegar a mí o que la voy a pegar yo. Y si Emufa. Bueno, a ver. Ah, vale, ya sé qué mazo va a jugar Emufa, claro, lógicamente. Me lleva un tiempo insistiendo con el mazo y de hecho lo estoy jugando, su mazo, y me gusta mucho. Me va pasando las actualizaciones que hace el mazo, además. Está muy buena el planteamiento que tenemos. Flyers es pasión, efectivamente. Flyers, el mazo que nunca defrauda. El mejor mazo de la historia de Magic. Bueno, no, pero. Pero me gusta mucho. Mi código no lo pongo, no hace falta que ponga yo mi código. Me ponéis vuestro código y yo os añado la lista, ¿vale? Os añado a mi lista de amigos, me aceptáis y ya está. Y Neo, o sea, perdón, y Neo, digo, Neo ya le saludo, quiere decir, Jesús, buenas noches, Jesús. Neo dice, el que juega siempre. Y Jesús dice, buenas noches desde Lalín, estás en Lalín, anda. Hoy te tocaba currar, eso es lo malo. Pero bueno, me alegro de que estés bien, ¿no? Me imagino que estás bien, has llegado bien hasta Lalín. Eso son buenas noticias. Buena, ¿por qué? Creo que le voy a tirar el ataque al lado, ¿eh? Sí, le voy a tirar el ataque al lado porque pegamos mucho. Y el siguiente turno con el siguiente ataque al lado seríamos letales al jugar este. Dice Xenagos que cuando volvamos a las tiendas a jugar, jugaré Flyers. Jugará Flyers en mi honor. Muchísimas gracias. ¡Ey, el que lee! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Jesús, ¿qué tal va? Mal día hoy para currar, pero bueno, te ha tocado, ¿qué le vamos a hacer, no? Nico dice, viva Azorius Flyers, es vida. Neo llora ya. Azael Luna dice, Domingo juega Azorius Flyers automáticamente, yo ya valió. No sé. Hey Irving, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, vamos a ganar la partida. Ah, no, si ha ganado 2 vidas. ¿Cómo ha ganado vidas? Ah, con el escorpión. Y Zinjue, que gasta la carta del posadero de extremo duro, dice: no esperaba menos, hacer los flyers for the win. Es que no tenía nada preparado y digo: bueno, pues el primer mazo que pille. Ah, con la fuente. Joder, no me había fijado que tiene una fuente de estas. Vale, jugamos contra Perico. Ya sabéis que la lista de espera. La lista de espera es esta, estoy jugando con Emufa. Pero la gente que está en mi lista de amigos tiene el derecho a retarme y jugar con ellos con prioridad, ¿vale? Entonces ahora jugaré con Perico y luego voy siguiendo con la lista. Uy, jinete homicida, son 2 vidas menos, le quedan 8. Hey, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Dice Jesús, he llegado a buena hora, porque para los que no lo sepáis, Jesús aquí es un baluarte en este canal. Es camionero, por eso está siempre cada día en una ciudad distinta de España. Y hoy le ha tocado estar en Lalín y dice, he llegado a buena hora, así que voy a poder estar con vosotros, que últimamente ando muy ausente y no quería. Un abrazo a todos, un abrazo enorme, Jesús, para ti. Muchas gracias por estar siempre ahí, por todo el amor que mandas al canal, al chat y todo el buen rollo que transmites siempre. Muchísimas gracias. Emufa dice, tienes otro ataque al lado, ¿no? Sí. Le voy a decir que no. Cañaval, buenas, ¿qué tal? A ver, no, no creo que se enfade. Si no haces nada, lo matas. Como que si no hago nada, le quedan 3 de vida, no lo mato, ¿no? O sea, le quedan 8 de vida, le hago 3. Eviltray dice, hoy por primera vez llegué a platino desde que empecé a jugar. Gracias a ti, Domingo. Muchas, pues enhorabuena, Eviltray, y sobre todo no me das a mí las gracias. Gracias a ti, que has hecho tu parte enorme, claro. Como no tengo el directo de fondo, no te escucho, dice. Bueno, pues no me escuches. Siento la crueldad. Siento haber dicho que no. Dice Roger, sí, lo matas, le haces 9, claro, claro que lo hago 9. Le hago 9, por supuesto. Hey, Zamuski, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Y Ledrunner también, bienvenido. Mira, estaba por aquí Perico. Perico el de los palotes, esperando, vamos a jugar. He cogido flyers pues porque era lo primero que he visto, porque.
Voy a ir cambiando de mazos, de todas maneras, como siempre. Este es de estándar. Ya sabéis que no te informa el juego de si el mazo es de estándar o de histórica, hasta, ¿sabes? O sea, te aparece en la pantalla, todos los mazos aparecen ahí, pero no pone cuál es de cada formato, ya me lío. Hey, Romero, ¿qué tal? Bienvenido. Uf, tres bosques. Y me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque con el trébol de segundo y el gigante de tercero me busco las tierras que necesito. Uf, pues. Uy, va, yo estaba yo pensando, si es una mono red agresiva. Vale, empezamos. Este es muy buen robo. Mira, justo Néstor dice, juega con Temur Aventuras. Pues aquí la tienes. Neo dice, hashtag humillando a Drugos. What? Historic. Me han engañado. Me están jugando Historic contra mi voluntad. Me han engañado. Márcalo y Moreno dice, ¿tiene ya audio de Rajoy? Saludos a todos XD. Al final Rajoy se va a quedar sin audio. Lo estuve pensando y algunas de las cartas de Secret Lair van a ser que leen la voz, algunas. Solamente las de Rajoy, que van a ser de rareza un poquito superior. Voy a buscar. Pues yo creo que dos islas. Yo creo que dos islas, porque necesitamos dos islas para poder jugar estos dobles hechizos y tal. Y luego otro trébol más. Teníamos que hacerlo de esta manera. No he leído esta carta, ¿eh? Esta carta es nueva para mí. Cuando entra al campo de batalla, eliges un nombre de criatura, ha elegido dragón, cuesta uno menos lanzar ese tipo de hechizos. Y al comienzo de tu mantenimiento, miras la primera carta del top. Y si es una carta del tipo elegido, puedes mostrarla y ponerla en tu mano. Y ha acertado, es un terror de las cimas. ¡Wala! ¡Guau! ¡Wow! Tenemos problemas. No son muy graves los problemas, como os podéis imaginar. No sé si subirle todo a la mano. Sí, se lo voy a subir ahora, en mi fase principal. Esto para mano. Esto para mano. Y esto otro también. Y aquí solamente estamos comprando un poquito de tiempo. Vamos a poner un par de tokens 1-1. No, miento, tres tokens 1-1 y una bestia enamoradiza de que estaba de aventuras desde el exilio. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahora buscamos un removal con el Hada de los Deseos. Tenemos 6 de maná, tenemos removal de coste que nos vale, así que no hay problema. Creo que voy a gastar esto lo primero con azul, verde, verde. Buscamos tres tierras que van a ser azul, rojo y verde. Azul. Última montaña del mazo, por cierto. Rojo. Y verde. Aunque el verde la verdad es que no lo necesitaba. Y hacemos esto, espérate. Con azul, rojo, verde y azul, porque me voy a buscar la emboscada de Domri, que es rojo-verde, para matar esto. Lo puedo matar con una espiral de lava o con una emboscada. Da un poco igual. Incluso con una reyerta de los gorros rojos. Lo podemos matar de múltiples formas. Tenemos varias formas de matarlo, pero lo voy a matar con emboscada de Domri, que nos deja un contador más uno en la bestia enamoradiza. Además, vamos a pillar también. Yo creo que Lugin puede estar bien. La carta más poderosa del mazo, Lugin. Y no sé si incluso el Mass Manipulation también podría molar. ¿Qué tiene él en mano? Espérate, ¿tiene un Lugin? No. No parecía ver que tenía un Lugin. Pues ya puestos otra cosa que haga daño. Ira de la Tormenta. No, Ira de la Tormenta no, que nos mata a nuestros bichos. Venga, pues la Mass Manipulation. ¿Tenemos 3 y 4 islas? No. Matamos esa cosa. Pegamos de 6. Me dejo los tokens 1-1 para por si acaso. Y ya está. Me están jugando Historic, sí, pero bueno, como es un mazo de dragones, es admisible, ¿no? Acabamos de comenzar, sí, justo ahora mismito. No sé si ha habido alguien en el chat que me he distraído un buen rato. No sé si alguien ha puesto su nombre en el chat. No, nadie ha puesto su código de jugador en el chat, vale, perfecto. Así que seguimos hacia adelante. Y Emufa, canjea esta carta. Tú y yo sabemos que quiero revancha. Sorry, Drugos. Bueno, venga, va, pues Emufa se cuela. Así que. Mira, justo nos hemos robado el maná azul. Tenemos 4 y 2, 6 y 4, 10. Perfecto. Le robamos 3 permanentes. 1, 2, 3.
Pero no concedas, Perico, pero no concedas. Las fundas de España. Ah, sí, estaba jugando a Perico las fundas de España. Hey, Valentín, te añado a la lista de espera, ¿vale? La lista está tal que así ahora mismo. Esperad que Mufas se ha colado, ha usado la carta de colarse. Así que le vamos a dar la oportunidad. Dice Neo, pero si ya han jugado. Bueno, pero ha gastado la carta de colarse, vamos a hacer la excepción. Bueno, es que es una excepción, es que tampoco hay unas normas escritas aquí en tablas, ¿sabes? De la ley o algo así. Electivire también quiere jugar conmigo. Electivire te añado a la lista. Vale, salimos nosotros. Esta mano le falta el mana verde, pero tiene dos tréboles de la buena suerte. A hacer Mulligan igualmente. Esta mano es bastante. Esta mano es bastante buena, de hecho. Otro que quiere jugar también, Valentín. Ah, pues sí, Valentín, no tengo la lista de amigos. No hace falta que lo añada a la lista de espera. Leyes inscritas en mármol, dice Naileki. Mira, a ver, me la quedo. ¿Y qué me quito de esta mano? Las tres cartas son buenas. Las cuatro cartas son buenas. Estoy por quitarme la tierra, ¿eh? Estoy por quitarme una tierra, pero no lo voy a hacer, lógicamente. Y me voy a quitar el ladronzuelo. Espero no arrepentirme. Espero no arrepentirme. Tendría que haber jugado esta tierra. El terreno aplastador, el primer turno. Me he equivocado de tierra. Vale. Watto Style. Dañado también. Watto Style. Me he quedado la mano pensando como que no sabía. Vale, Electivire me ha puesto mal su código. ¿Cómo es posible que me pongas mal el código si es copiar y pegar? A ver. Sí, me habías puesto el código totalmente mal, sí. Ay, Dios. No voy a gastar de momento el gigante aplastahuesos en matar esa cosa. Vamos a jugar un poquito más a medio plazo. Neo, el inflexible. Y no puede estar en la lista si ya ha jugado. Precisamente no puede colarse si no está en la lista. No, él. Aunque no estés en la lista. Vamos, va, o sea. No lo había pensado así, la verdad, ahora que lo dices. Bueno, Neo, ya está hecho. Venga, va, pues a partir de ahora la nueva ley no escrita que ahora escribimos en tablas de la ley es que si no estás en la lista no puedes colarte. Y si ya has jugado no puedes estar en la lista. Vale, Neo, te copio. Dice Perico, no infravalores al mazo de dragones. Sí, yo también lo juego. En serio, a ver, a mí no me parece mal mazo, me parece que es un buen mazo. Yo también lo he jugado, ¿eh? En Historic no me ha parecido un gran mazo, pero tampoco es malo, en absoluto. Vamos a robar carta con la bestia enamoradiza. Y no atacamos ni de momento. Dice Ever, Neo manipula a Domingo. No, Neo es que es muy estricto y él tiene toda la razón. O sea, a ver, si no tuviese la razón, pues le diría, oye, pues no. Pero es que sí que tiene la razón. Es verdad que la norma debería ser así o es lo lógico, ¿no? Tablas de la ley, décima edición. Uf. Creo que voy a jugar el gigante aplastahuesos a pelo, para robar dos cartas. Bueno, para empezar vamos a atacar. Solo estándar no, lo que vosotros queráis, pero si queréis jugar otro formato me lo tenéis que decir. ¿Sabes? Si queréis jugar Historic o Brawl, me lo ponéis cuando pongáis vuestro código de jugador. Vamos a robar dos cartas. Es mejor robar dos cartas que tener el gigante aplastahuesos en mano. Necesitamos tréboles de la buena suerte, es lo potente de este mazo. Es que no es justo, dice Neo. Joder, tranquilo, Neo, tranquilo. Ahora te dejo jugar a ti si quieres. ¿Qué mazo está jugando de Mufa? Pues una Mono Black Devotion. Con Vito y. ¿Te hace perder vidas de alguna manera? O ganar vidas él y nos machaca. Pero ¿qué tienes que pensar si ya me has ganado? Dice Jesús, hay que crear la carta la revancha. Oye, pues sí, tienes razón, Jesús. Una carta de revancha estaría bien. Mucha gente la usaría para cuando pierde, que es lo que suele pasar conmigo, claro. Creo que se lo voy a subir. Oh, espérate. Él no va a querer bloquear. Creo. Ah, se lo tengo que subir a la mano, espérate. Que si no me bloquea con los bichines y encima vuelven. Nah. Se lo voy a subir ya a la mano. Le hacemos perder otro turno. Quizás lo más inteligente sería jugar tierra azul y jugar el ladronzuelo atrevido al final de turno para robar otras dos cartas extras y olvidarme del gigante y olvidarme del trioma.
Y Leandro Lin dice en mayúsculas, como es el caso de los que están en la lista, ¿cómo es el caso? Imagino que se puede colar en cualquier momento, pero pueden repetir el mismo directo. Es que es eso, hay muchas, tenemos muchos vacíos legales en los cuales, a ver, yo no había pensado, porque no pensé que nadie se fuese a preocupar mucho por ello. Y sí, vale, Neo, tranquilo, no volverá a pasar, pido disculpas, lo prometo, no volverá a pasar. Te mufa a la cárcel. Qué crueles sois. A ver qué nos da este ladronzuelo atrevido cuando lo jugamos al final de turno, que nos tiene que dar dos cartitas frescas. La constitución drugoriana. Pues sí, habrá que hacer una constitución o algo así. Vale, pues vamos a hacer lo de antes. Nos buscamos algo con lo que matar al pastor. Espérate, ¿el pastor de pesadillas el mismo también funciona? Siempre que otra criatura. Vale, no funciona consigo mismo. Es que ya ni me acordaba. Ojo, ¿y la ira de la tormenta? No, la ira de la tormenta no es buena idea. Incluso una reyerta de los gorros rojos nos vale. Pero vamos a buscar el... Jolkiprune también quiere jugar, madre mía. ¿Tenemos rojo y verde? Sí, tenemos rojo y verde. Vamos a hacer lo de antes. Hacemos emboscada de Donri. Le matamos el pastor de pesadillas con el ladronzuelo atrevido y así encima pegamos volando de más. Es tontería pegar así. Vamos a pegar solamente con lo grande. Y ya está. No, a ver, es que... Bueno, sí, algo más de daño habríamos hecho, pero nos habría podido bloquear... Al menos un posadero habría muerto a lo tonto regalado y no me apetecía regalarlo. Krazao dice, por cierto, Domingo, ¿te llegaron mis cartas? No, no tengo ninguna carta pendiente que mostrar ahora mismo. A lo mejor sí me han llegado y no he ido a correos esta semana. Bueno, esta semana sí que he ido, quiero decir, pero no fui el jueves o el viernes, creo. Entonces, a lo mejor llegó el jueves o el viernes y todavía no las tengo. ¿Se ha rendido? ¿Por qué, Mufa? Dos veces vilmente humillado. Bueno, pues nada, Mufa. Buen intento. No has tenido suerte. Yo he tenido un poquito de suerte. Vale, ¿quién estaba por aquí? Valentín era el siguiente, pero me suena que había alguien más que me había retado. Venga, Valentín y yo Golkiprune. Uf, qué peligro. Hay demasiadas cartas que le debo. Tengo que volver a retocar esto. Vamos a jugar la Spetsnaz Range esta, que hace tiempo que no la toco. Sí, Neo, efectivamente, se ha rendido demasiado pronto. Perico estaba esperando, es que como ya no estaba... Es que es el Magic Arena, ya me había olvidado, la verdad, lo siento. Si estaba Perico me he olvidado completamente, es que es el juego que borra los retos. Nico DCS pregunta que cuál es la dirección de correos. Creo que está puesta, ¿no? O tiene que estar puesta debajo del vídeo, abajo del todo en la información, tiene que estar la dirección de correos, mi apartado de correos. Si no me equivoco. Bueno, pues ahora Perico vuelve a retarme o lo que sea. Sí, abajo está la dirección, debajo del vídeo, en la parte de abajo del todo. Venga, sí, hacemos estas esfinges de las predicciones. Este mazo es totalmente anacrónico. O sea, es decir, es un mazo que estaba pensado para el metajuego de las espirales de crecimiento y todas esas cosas. ¿Qué ha jugado? Azul, roja, blanca. Pues esta mano así está bien. Así está bien. Sí, me gusta. La tierra la podría haber quitado, pero bueno. La tierra la podría haber quitado, pero he pensado que tampoco... Tampoco está tan mal tener una cuarta tierra, asegurarme una cuarta tierra para poder jugar esto. No me podría haber ahorrado dos vidas. Aquí vamos a tener que pagar un montón de vidas sí o sí. Con Perico ya jugué, dice Celta Draco, es que es lo que me ha dado la sensación de que por eso yo no lo he visto, ya había jugado con él antes. Vale, cierto, ya jugué antes. Tiene razón, Celta Draco. Podía bloquear a uno de los pequeños en la partida anterior conmigo, ya has jugado. Yo era el de las funditas de Españita. El de las fundas de Españita. Sí. Es que como alguien lo puso en el chat, dije, espérate, me he saltado a Perico y ya lo he dudado, la verdad. ¿En serio he atacado de menos? En la partida... O sea, bueno, da igual, ¿qué más da? La partida anterior yo pensaba que había atacado lo suficiente.
¿Qué creéis que llevará de removal? ¿Llevará clarín ensordecedor? ¡Guau! ¡Wow! No me esperaba eso. Me voy a descartar. Me voy a descartar... Pues creo que un ladronzuelo, ¿eh? No, espérate. Dos esfinges quizás... No, me voy a descartar... Me voy a descartar un ladronzuelo. Vamos a apostar... por la agresión total. A ver qué removal tiene. Puede tener rasgar el cielo, que le sirve para matar al regisaurio, pero no al filo consagrado veterano y encima robocarta. Así que bien. Y ahora Jesu también. Yolkiprune y Jesu. Madre mía, juego con más gente que está en la lista de amigos que gente que no. Vamos a atacar primero a ver qué hace él. Oh. Podríamos contrarrestárselo. Se lo voy a contrarrestar. Así le entran 10 de daño, ¿sabes? Le dejamos ya en 5. Juego a tierra girada, me estoy medio arrepintiendo porque si tira una ira ahora, aunque se ha quedado atascado en tres tierras. Eldar dice, apúntame a la lista. Sí, perdona, Eldar, te acabo de leer, perdón. A ver si avanza la lista. Oh, lo siento, Valentín. Vale, la lista de espera está así, ¿de acuerdo? Pero primero tengo que jugar con la gente que merece de la lista de amigos, que no son tantos. Y normalmente otras semanas casi ninguno juega. Lo que pasa es que hoy no sé qué está pasando, que desde el primer minuto todo el mundo me está retando desde la lista de amigos. Ahora va a tocar Yolkiprune y luego Jesu, venga, va. Voy a ir cambiando de mazo, ¿eh? Voy probando mazos al azar. Este hizo el Pyromancer. Esto es de History, claro. Y Neo juega la OTR. ¿Con qué sucias intenciones juegas la OTR? Es que no sé de qué formato es cada carta, cada mazo. Creo que estos son de estándar. Los que pone R son de estándar. Y los que pone H suelen ser de historic. Pero no siempre me acuerdo de poner la letra, entonces... Electrivite, sí, Electrivite. Me pusiste tu código y aquí estás. Ahí estás, todo tranquilo, Electrivite. Mazo de augurios. No creo que fuese un mazo de augurios, pero sí que lleva unos poquillos. No me ha dado tiempo a leer lo que habéis puesto por aquí. Emufa. Ahora ya me deprimí. O ha sido el reto de Jesu, a lo mejor. Silvercage dice, apúntame. No, no te apunto. Cuando quieras me retas. Y ya está, no te apunto, Silvercage. Cuando quieras me retas y juegas. Me he quedado de una mano un poco meh. Mardu Winota, casi seguro. Aunque si es Mardu Winota, son templos. Este no es un templo, esta es una tierra de las que pagan, de las de ganar vidas malas. Oh, Mardu Caballeros. Wow, interesante. Pues no podemos atacar. No, Néstor Portal pregunta para otro día y tal. No, el día que estés me vas a hacer el código y jugamos, y si no, no. Pero así es muy complicado. ¿Qué hacía esto? Siempre que un caballero ataque, gana, hace un drenar vida de 1. Y por 8, regresa a todos los caballeros del cementerio al juego. Ah, vale. Eso es un mazo de caballeros con todas las intenciones. ¡Ay, qué susto! Yolkiprune ha canjeado esta carta. Nadie se anima a perder. Ya estoy acostumbrado. Mardu Caballeros, sí. Y ha llegado ya a 5 de maná. Le vamos a ganar con esto, creo. Yo creo que voy a seguir jugando bichos, ¿no? Hacemos ahora testigo perseguido. De hecho, podemos hacer... A ver si robamos otro bichillo más. Pregunta Nico, ¿la OTR tiene algún significado? Es un significado, pero es un secreto, no te podemos decir nada. Si te dijésemos algo, tendríamos que matarte después. Así que lo siento. No es posible decirte nada. Cuando vea el siguiente elefante se va a asustar.
Dice Rojone, es genial ese encantamiento. Yo ya ni me acordaba de él. No se ha jugado nunca. Veamos con los elefantes. Es que, claro, una cruzada puño tormenta a un mazo de Wayne y de estos, claro, pues lo conviertes en la fiesta de la suma. Buena partida, porque. Nico pregunta que si hay alguien que haya canjeado en algún momento lo de salir en directo o vídeo. Todavía no, porque a ver, son muchos puntos y lo puse hace relativamente hace poco. Lleva 2 o 3 meses lo de que os invito a cenar en el Five Guys, lo de os invito a grabar un vídeo en directo conmigo en YouTube o os invito a un directo de Twitch. Lleva muy poquitos meses y entonces todavía nadie ha conseguido esos 200.000 o 250.000 o 500.000 puntos que vale y tal. Pero yo sé que tarde o temprano alguien los va a juntar vamos a hacerlo y va a molar mucho. Buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, podría haber jugado la formación. Oh, es cierto. No he caído. Tiene razón. Creo que viene Filoascua, ¿verdad? Macaron dice que ha llegado hoy a los 200.000 puntos del canal. ¿En serio? ¿Podrías haberlo hecho entonces? Nico dice, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer. Ahora estoy ahorrando, dice Ancris también. Dice, pero no sé cómo ir a tu casa. Eso sí, claro, la única condición es que tendréis que venir a mi casa a grabar aquí, si es. Y lo del Five Guys, lo mismo. Es cierto, podría haber hecho formación inquebrantable, pero no quería hacer formación inquebrantable, esa es la cuestión. Quería hacerla con todos los bichos en la mesa. Así que sí que podía, pero. No quería. A ver, yo creo que uno de los bichos nos los va a matar ahora en respuesta. Uno, Pedro y todos los demás. Nos quedan 14 de vida a nosotros. ¡Oh! Nos ha girado dos bichos en respuesta. Electrivite se cuela. Vale, pues ahora jugamos contra Electrivite. Pues Electrivite. Aún así, no somos letales, pero por poco, ¿eh? No pensé que fuese a jugar esta carta. Estratega del Valle de Ardén. Esta carta, como veis, no es buena. No es buena. Por eso no se ha jugado nunca. Ahora va Jesu. Ah, no, pero Electrivite se ha colado. Entonces, Electrivite, te voy agregando, ¿vale? Te agrego. Me aceptas la solicitud. Me retas. Y jugamos, ¿de acuerdo? Y Jesu, lo siento, se te ha colado Electrivite. Otro menos en la lista de espera. La lista de espera está así, ¿vale? Ahora ya empezamos de verdad con la lista de espera. Y espero que más o menos vaya rápido. Ya me está retando, qué rápido ha sido. ¡Qué velocidad! Pues sí, cuando digáis eso a. ¡Ey, Poyu Pío! Buenas noches, Poyu Pío. ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo. Vale, supongamos que yo me voy, pero regreso en un rato. Qué raro que lo juegue en su fase principal. ¿No? Este bicho tiene flash. Ah, amigo, nos quería hacer el maestro espadachín enamorado. Vale. Pero no es suficiente, claro. Mira la que le viene encima. Y Neo ha canjeado esta carta. Vale, Neo, tú no eres el de las normas estrictas. Esa carta es para que Neo se cuele, no para que otro se cuele. A ver, chat, ¿qué hacemos ahora? Neo ha querido canjear una carta que es personal e intransferible para otra persona. ¿Hacemos como Neo y seguimos las normas a rajatabla y no le dejamos hacerlo? ¿O hacemos como yo y soy flexible con las normas? ¿Qué hago, Neo? A ver, Neo, tú eres el de las normas, ¿qué hago? Júzgate a ti mismo. Dice Alberto CF, sigue la norma. A rajatabla. Todo el mundo dice Neo a la cárcel, sigue las normas a rajatabla. Que juegue Neo o nadie más. Claro, efectivamente. Si sabes qué vas a hacer. Vos dice, haz una encuesta. Me mola mucho el rollo de las encuestas, pero me da mucha pereza. Jesús. Jesús, te ha colado Neo. Venga, va. Voy a ser flexible con las normas, igual que he sido flexible. Que he sido flexible con Emufa, soy flexible con Neo. Venga, va. Pero Neo, ¿ves? Luego no te vengas quejando. Yo no puedo jugar, es lo que toca. Pues claro que cedo, pero ¿cómo no voy a ceder por vosotros? ¿Pero cuándo he sido yo una persona estricta o dura o rígida, ¿no? Pero eso está muy feo, ¿no? Lo de imponer las normas a los demás. Domingo, si me he tomado una comida probablemente caducada o al menos estaba mal, me pasará algo. A ver, me he comido 5 de 6. Dice Ancris. A ver, no es seguro que te vayas a morir, pero es bastante probable. Así que yo que tú
iría escribiendo. Mira, este es el mazo de Mufa. Voy a jugar el mazo de Mufa. Con el que ha perdido contra mí dos veces. Dice Macan, por eso no triunfas en el LoL. Será por eso. No, pero yo en el LoL sí triunfo. Lo que pasa es que me come la vida antes de triunfar. Y tengo que dejarlo. Porque me vuelvo loco. Dice Nico, pero ¿cómo es eso? ¿Por videollamada o algo? ¿Cómo se haría? Solo por curiosidad, porque me faltan 192.000 puntos. No, mi idea es que vengáis presencialmente aquí a mi casa. Mira, aquí en mi casa han venido varias personas a grabar en directo. A grabar en vídeo, ya sea para Twitch en directo. No, Twitch en directo yo creo que nunca lo he hecho con alguien. Pero YouTube sí que he grabado vídeos con gente. Neo dice, ¿tienes alguna prueba de que no vaya a jugar yo? La verdad es que sí, porque tengo a Jesús aquí al lado, le estoy viendo en la otra pantalla jugando a él con su cuenta en su camión y está en la LIN. Y Neo, tú no estás en la LIN. Aquí en mi casa sí que han venido, por ejemplo, vino mi sobrino, pero mi sobrino, bueno, es que mi sobrino encima vive justo debajo, la casualidad. Ha venido Juanmi ha estado grabando aquí conmigo. Y ha venido también Miguel Fernández, que es en Twitter, ojo, PechoT2, también ha venido aquí a grabar. Bien, estoy en la lista de amigos, dice Electrivite. Bueno, tranquilo, Electrivite, que ahora te borro. Gracias por recordármelo, si no se me olvida. Creo que voy a perder, ¿eh?, contra el mazo de Jesús. Hemos salido un pelín lento, un pelín mal, un pelín cacas. Chevil, la pesadilla de los monstruos. Desde 1974 que no estaba, dice Electrivite. Bueno, bueno, no sabe ni cuándo es eso. Macarn dice, en directo en Twitch solo recuerda a Paco. Es cierto, Macarn. Yo he estado... ¿Pero Paco grabando aquí en mi casa ha estado? No, yo creo que yo he estado grabando en su casa... Cuando lo tenía de DJ, de DJ residente. Neo dice, estoy en el camión, pero en un ángulo muerto. No, no es un mirror al final, porque él lleva verde y lleva Chevil, yo voy con una mono black. O sea, esto, aunque sea verde, esto es una mono black. Electrivite, bien. Madre mía, qué poco vas a durar de amigo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le matamos el Chevil este? Es que es muy malo. Se lo podríamos matar, pero... Tampoco es tan bueno. Nah, no voy a gastarme un removal en el Chevil. Voy a gastar la Yara este turno. Y luego ya el siguiente turno a lo mejor hacemos Vito. O a lo mejor hacemos Pastor de Pesadillas antes. Hey, Sunoboy, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. La lista de espera está bien. La lista de espera, si conseguimos empezar a jugar, está bien. Ancris dice, Domingo, ¿cómo va eso de venir presencialmente? Si alguien viene, ¿qué hace? ¿Mirar cómo juegas y ya? No, hombre, no. Si alguien viene, pues unas partidas las juego yo, otras partidas las juega él, un poco... Un poco en ese plan. Voy a bloquear ahí. A ver qué ha puesto Jesús. Ah, no, no ha puesto nada. Alguien me ha puesto algo por aquí. Pues creo que va a hacer primero el pastor de pesadillas. A ver qué hace él. Un poco... Seguro que fue Nox y ya se fue, es verdad. Ey, Pungre, buenas, ¿qué tal? Es verdad, Nox Game. Uy, no me he dado cuenta. ¿Nox Game dónde está? ¿Le habrá pasado algo? Si Nox Game está siempre. Algo le ha pasado. Ahora juego contra Electrivite, que es el siguiente. Y luego ya la lista de espera. Ya os digo que la lista está así. Y ahora ya, después de esta partida, empezaremos a... Bueno, sacrificamos el pastor de pesadillas. Ah, para robar carta. Esto es cuando muere, no cuando lo mata él, claro, lógicamente. Roba carta, gana 3 vidas, pero bueno, tampoco pasa nada. Mola mucho el mazo de Jesús, ¿eh? Jesús siempre trae cosas chulas y originales. Es un mazo de toque mortal. Con arremeter, claro, con hechizos de luchar y cosas de esas. Dice Neo, se habrá echado novia. Nah, no creo. O novio. No puedo jugar al LOL y ha entrado en depresión. No puede jugar al LOL y ha entrado en depresión. Siempre carrileaba. La mejor... esto se pone interesante. Ahora sí que hago el Vito. Y el escorpión. Y toquemos madera. Seguro que él también lleva Vito. Y juego el escorpión y la intención es sacrificar a este escorpión. Best Sona EU West, efectivamente. Lo de Nox Game con Sona no era normal. Ah, bueno, la que lo pienso, atacamos, claro.
No tiene bloqueadores. Vale, esta partida va a estar complicada. De todas maneras, si no nos mata el Vito pronto, le va a ganar la partida a este Vito. Vale, esto es aleatorio, ¿no? Ah, no es aleatorio. Tendría que haberlo sacrificado en respuesta, pero es que esto es en resolución, claro. Nah. Eso significa que no nos va a matar el escorpión, claro. No tendría que haber atacado con Ayara, no sé por qué ha atacado. Ha sido un ataque un poco tonto. Pero me he dado cuenta después. Nada, porque ahora jugamos el pastor de pesadillas. Con el pastor de pesadillas mola mucho más. Él va a ganar 3 vidas. Hola, espérate. Claro. Pues vale, tenemos que comérnoslo. Vale, tranquilos, no os preocupéis, está todo controlado. Porque nosotros podemos bloquear a todos sus bichos y ganar un montón de vidas el siguiente turno. Y con el pastor de pesadillas volverían todos, ese es el plan, ese es el plan. Y haríamos un drenar vida muy gordo con el Vito y con Ayara. Oh, oh. No contaba con eso. Nos ha ganado. No tenemos nada. Oh, nos ha matado con eso. Creo. Vamos al primero si ataca. Es que a lo mejor no nos mata, espérate. Son 2 y 4, 6. Vale, no morimos. O sea, podemos bloquear a todo, quiero decir. Nos quedamos a 1, ¿vale? Podemos bloquear aquí. Es que tenemos que bloquear ahí, mejor dicho. Aquí. Aquí y ahí. Ah, este tiene amenaza. No podemos bloquearlo. Entonces... Vale, pues bloqueamos así. Vale, sacrifico el escorpión. Lo primero. Gana 3 vidas, roba carta, pero nosotros hacemos un drenar vida importante. Devolvemos el escorpión al juego. Vale, vamos a ver cómo se desenvuelve esta partida porque no le veo nada claro. ¡Ey, Duosiño! Te añado a la lista, ¿vale? Te acabo de ver de casualidad. Estoy súper concentrado en la partida y me estoy dando cuenta de que no estoy ni hablando ni casi interactuando. Vale, entonces ahora vuelven al juego los dos bichos y hacen saltar las habilidades otra vez. Mira lo que nos hemos robado. Con esto ganaríamos 7 vidas. Es que nos mata el caballero. Hay que matarlo, hay que matar a este... A la otra llamada al habitante de la muerte. Se nos complica la cosa entonces. Vale, vamos, pensemos. ¿Cómo hacemos esto? 5 y 1, 6 de maná. Es que yo creo que tenemos esto y que matarlo. Es que hace demasiado daño. Y todo lo demás con ataque nos hace perder 5 vidas como mínimo. Creo que hemos perdido, ¿no? Creo que hemos perdido. Hagamos lo que hagamos. Sí, ¿verdad? No hay forma de salvar esto. Porque son 3 y 3, 6 de maná. Ganamos 2. Sí, yo creo que hemos perdido. Esto hay que matarlo, porque eso es gigante. O sea, eso pega de 16 el siguiente turno volando, ¿no? Y ahora nos quedan 3 de maná únicamente. Podemos ganar 2 vidas aquí, subimos a 4. No le veo solución a esto. Nada, hemos perdido. No hay forma de... Pues es que este mazo no funciona.
Me ha ganado Jesús, ¿eh? Me ha ganado Jesús. Con el mazo de toque mortal. Bueno, venga, jugamos contra Electrivite. O sea, me he estado mucho rato aquí entretenido pensando con una partida que no tenía mucho misterio, que estaba perdida. Me he ralentizado mucho. Mejor otra vez con este mazo, porque es un mazo que me gusta mucho la idea. Y no sé por qué no acaba de funcionar. Yo el Kiprune he canjeado esta carta. Bueno, esta es una de las últimas que la uso. Ah, bueno, venga. Es que, a ver, yo el Kiprune, ¿tú no has visto que la hemos liado por usar esa carta antes alguien? Vale, Ulises Ragnarok, tañado la lista. Ese punto medio que aparece ahí es correcto. Bueno, así está la lista, ¿vale? Después de esta partida, ¿quién se acaba de colar, por cierto? ¿Quién acaba de decir que se colaba? Jolkiprune era, ¿no? Pues se cuela Jolkiprune y ya empieza a tirar de, espero, de la lista de... Sí, ha sido Jolkiprune. De la lista de espera, que estamos aquí todos. Venga, va. Pero esta no es la versión que me pasó en Mufa, la última versión. Partidaza, dice Jesús. De eso nada, me has ganado. No ha sido una partidaza, ha sido una partida muy mala. Solo es buena si gano yo. Si no, no es buena. A ver, Wally dice que el punto no es correcto. Neo de Fele canjea la carta de Gadwick, el machito. Dice, humillado por Jesús, solo quería recordarlo. Le he dejado ganar para que no se sienta mal. Ojalá, es que parece que no os dais cuenta de las bromas que hago. Era broma, le he dejado ganar. A ver, pues Wally, pues ponme bien el código del jugador. Ese punto sobra, simplemente, ya está. Pues solamente hay que hacer copiar y pegar. No, o sea, no... Vamos a ver, que Electrivite juega con un mazo preconstruido, dice. Jolkiprune dice Historic para cambiar un poco. Vale, perfecto. Nos pasamos a Histórico. Vale, Electrivite ha dicho que estaba... ¡Ey, Jesús! Me ha encantado la partida. Bien jugado. Bien jugado, Jesús. Buena partida. La verdad es que ya está... Ha molado. Ha molado. Me has ganado con un mazo friki. Como tiene que ser. Muchísimo mérito y muchísimo valor. Y Litélido, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. 2 meses ya de suscripción. 2 mesecitos con los drugos. Muchísimas gracias, Litélido. Espero que sean muchos más. Gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos a ver. Porque Electrivite está jugando con un mazo de comunes y de infrecuentes. Pero ojito. Bueno, esta es rara. Pero ojito la velocidad a la que nos ha salido, ¿eh? Este pastor de pesadillas nos va a venir muy bien para bloquear un poco a estas voladoras. Los caballeros y el abrazo demoníaco. Ahí ha estado el abrazo demoníaco, sí. No pegaba mucho en el mazo, pero bueno, más ganado con él. O sea, es decir, bien, bien está, ¿no? ¿Qué hace ya esto? Yo creo que ha hecho una cosa muy rara. Inversión, invento. Qué arte más rara. Estaba, tiene una errata en español esa carta, por cierto. ¿Puedes matar a Santa Claus pero no ganas a Jesús? A ver, es que a Jesús le dejo ganar. Porque, a ver, tenemos una relación de amistad y yo no puedo ganarle siempre. Porque a los amigos hay que darles cositas. No puedes siempre machacarles, ¿no? Entonces, pues lo he hecho por eso. Si no, no habría tenido ninguna posibilidad. Ojo que pega de 9, ¿eh? Poca broma. Ya podemos robar... O sea, a ver, es que si robamos tierra, le ganamos. Si robamos tierra, ganamos con el comerciante y el la Yara y el pastor. Ojo al combito de 3 cartas. Turno 3, turno 4, turno 5. Y le hacemos 20 de daño. Ojo, ojo. ¿Tierra? Lo voy a hacer ya para no perder el tiempo. Juguemos al mejor de uno, dice Jolkiprune. Y Gatos Hill, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ahora sí, nos ha salido. Nos ha salido bien. Bueno, buena partida Electrivite. Por cierto, que no se me olvide borrarte de la lista de amigos. ¿Qué hora es? Madre mía, llevamos aquí ya un buen rato y aún... Que no se me olvide... Que se me llena la lista de amigos, o sea, y se peta y luego no podemos hacer esto. Si se me llena del todo la lista de amigos, se acabó el jugando con drugos, así que no puedo permitirlo. Dice DuckTales DJ, qué bueno el combo, jeje, GG. Sí, sí, es que lo que pasa es que tiene que salirte más o menos esas cartas y que el rival no te mate ninguno de los bichos en respuesta. Hey, Tomás, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido, se agradece un montonazo. ¡Wow! Jolkiprune, línea mística de la anticipación. ¡Qué frikis! Hoy venís especialmente frikis, ¿eh? Con mucha fuerza.
Venga, ojo que el siguiente ya es Roger, ¿eh? De hecho, Roger, te voy añadiendo, ¿vale? Me aceptas y me retas. Juxtapose dice, histórico para que veas cómo evolucionan los no muros. Ay, es verdad que Jolki Prune dijo histórico también y no me he acordado. No me he acordado de que dijo histórico y yo estoy jugando estándar y el historic. Pero bueno, no pasa nada. Pues parece algún tipo de mazo de combo esto, ¿eh? Pon cualquier cantidad de cartas de criatura objetivo de tu cementerio en la parte superior de tu biblioteca y robas una carta. Es un mazo de estos de... brecha de... ¡Ah, no! Es de santuarios. ¿Por qué sois tan locos? Sois unos locos muy locos. Dice Neo, es buen domingo porque no juega al LOL, de lo contrario sería un domingo malvado. Muy malvado. Ahora Juxtapose también se cuela. Voy a jugar con Roger, ¿vale? Que ya lo tenía agregado. Silver Cage y juegas tú en la siguiente, ¿vale? Es que, joder, es que lleva. Roger fue el primero en apuntarse. A las 10 menos 5 ya se había apuntado. Y ha pasado casi una hora y no ha jugado, así que le voy a dar a Roger ya la oportunidad de jugar y luego ya con Juxtapose, que Silver Cage lo entiende perfectamente, muchas gracias. Venga. Selesnya Convoke. Este es un mazo que he montado yo. Me di cuenta de que no hay un mazo de Selesnya de convocar en estándar y pensé, oye, pues puede ser bueno el mazo de convocar. Si es bueno el Selesnya Aventuras, tiene que ser bueno el Selesnya de convocar. Y de hecho, es una White Winnie, con esplasa verde. Evil Try también quiere jugar histórico. Vale, lo apunto. Vale, pues entonces, Evil Try, histórico. No sé si alguien más dijo histórico, creo que no. Y luego, Juxtapose dijo también histórico, para variar un poco, dijo. A ver, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A una monored? Puede ser una monored. ¡No! Mazo de ciclar. Otra llanurita. Pues pasamos turno y jugamos dar alarma al final de turno. Pregunta Pungre que cómo va la lista. Pues la lista está así, ahora mismo. El siguiente turno llenamos la mesa de bichos. Azul, roja... Uy, Roger, pero qué mazo llevas. No tenía que haber jugado eso, no hacía falta. Pero no me he dado cuenta. No hacía falta jugarlo antes de atacar, ni nada, quiero decir. O sea, pensaba que no iba a atacar, que iba a girar todo con el Oxodon y luego me he dado cuenta de que me sobraba una criatura. Convoca esta. Pues... qué pena no tener... O sea, decís, ¿qué clase de Selesnya es esta que no lleva verde? Sí lleva verde, lo que pasa es que no ha salido. Por cierto, ya sabéis que todos los mazos del canal los tenéis, si ponéis en el chat exclamación deck, podréis ver este y otros mazos. Ahora Electrivite también se cuela. Pues Electrivite, ya te he borrado la lista de amigos. Me tienes que poner otra vez tu código de jugador en el chat si quieres. Quizá quería jugar y no ciclarlo. Ah, pues podría haber sido que se ha cometido un misclick. Podría ser, sí. Que podría haber sido un misclick aquello, sí. Sí, el Loxodon da más uno cuando lo usas. Las criaturas que lo convocan ganan, ganan un contador más uno. Pues nada, no hemos hecho nada. Vale, Roger, buena partida, gracias por haber jugado. Te has quedado ahí atascado, no te han salido los hechizos o lo que sea. Tenías también un mazo un poco
un poco free to play, se ha notado que era free to play. No, no tenía azul en ese momento, pero bueno, lo ha robado después, a lo mejor se ha equivocado también un poco por eso, ¿no? Vale, Juxtapose, que quería jugar histórico. Va a jugar con el mazo de muros. Mira, debo coger esto mismo. A ver si consigo ganarle, porque ese mazo es potente. Vale, Litribite, muchas gracias. Electrivite, eres el siguiente en jugar que te has colado, ¿vale? Ah, vale, Roger ya dice en el chat que no tenía azul, por eso lo ciclo. Vale, ya es que teníamos la duda todos aquí, estábamos charlando. Vale, pues Electrivite, me aceptas y me retas. Y luego ya va Churik, ¿vale? Si sigues por ahí. Y luego Electrivite. Digo, el Evil Try, perdón. Ya está, me equivoco. Esta mano está interesante. Le falta un poquito de mana blanco para poder tirar el naufragio consumado. Sobre todo teniendo en cuenta que es el mazo de muros. Voy a buscar el mana blanco, ¿eh? Voy a buscar el mana blanco, que necesitamos mana blanco. NeoDFL dice, yo también soy Electrivite, hashtag 24851. No sé yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿What? Eso sí que no me lo esperaba. Ya verás como al final... No robo el segundo mana blanco nunca en esta partida. Y me... Bueno, lo puedo buscar con Golos, ahora que lo pienso, el segundo mana blanco. Ay, Dios mío. Nos va a ganar porque no tenemos el segundo mana blanco. Lo estoy viendo venir. Lo veo venir. ...4 y 2, 6 y 3, 9... ...nos dejan 5... ...nos dejan 2... ...mana blanco... ...mana blanco girado, no... ...no ganó... ...es bueno el mazo de muros... ...es bueno, sobre todo cuando el rival no hace nada... ...no he jugado ni un hechizo en 5 turnos... ...ah, bueno, sí, he jugado un explorar... Bueno, buena partida, Silver Cage, que me gana siempre. Silver Cage me gana siempre que jugamos. Venga, Marduk Winota. Con un mana blanco. Con un mana blanco la habríamos ganado. Fácil, vamos, facilísimamente. Teníamos 3 iras. Pero no lo hemos robado. A ver, yo sabiendo lo que él jugaba podría haber forzado a Mulligan y eso, pero he jugado a ciegas, es decir, sin saber lo que él tenía en mano, porque si no, pues está feo eso. ¿Cómo suena la reda? Dice Eldar. Es un ratón de 100 euros, ¿sabes? O sea, yo si me gasto 100 euros un ratón, aunque me costó menos, me costó 60, es para que suene. A ver, a ver. Alberto García Martín, al ver si ha sacado de la cárcel a Neo. Calientas que sales. Neo ya no estaba en la cárcel, creo, ¿no? No, así que sube a carcelero. Vale, Neo, eres carcelero de nuevo, ¿vale? Has ascendido de ciudadano normal a carcelero. Pues sí, no me había acordado de que con el Golos no iba a poder buscar tierra por la emisaria del silencio. No me había acordado de eso. Pero vamos, ni siquiera llego a tener esa oportunidad. Este mouse tiene lo último en tecnología y 1 millón de DPI, Domingo. ¿Pero suena? Claro, sí, es eso. Lo importante, ¿hace ruido? ¿Pero mucho? Ah, pues mira, si ataca, estupendo. ¿A qué nos enfrentamos? Dice Jesús, ¿quieres probar el mazo de toque mortal? Pásamelo, pero hoy no, porque me complico. Bueno, voy a quitar el altar. Y si robamos tierra y hacemos Winota, pues game over. Es como los coches, claro, efectivamente, ahí lo has dado a Zafiroth, un coche, una moto que suena, que haga ruido, ahí... Bam, 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 bam. Cuanto más ruido, mejor es. Los vecinos de Domingo quieres desahuciarlo desde que se lo compró el ratón. Es verdad.
Mis vecinos dicen, de hace un tiempo hay un ruido. Ay, ¿por qué no he bloqueado? Con mi 1-2 vuela. Podría haber bloqueado con mi 1-2 vuela, pero no me he acordado. Vale, noiseses. Diego, mi código es hashtag no sé qué. Entiendo que tu código es Diego hashtag 60021. Espero, porque es lo que voy a copiar, porque me lo has puesto muy difícil. Vamos a ver, Diego. Ah, por cierto, Ulises Ragnarok dijo que había puesto mal el código y no me volvió a poner su código correcto. Que ese punto de ahí no estaba mal. Supongo que sobra, ¿no? Hey, Jesús, ya lo tienes por Messenger. Muchas gracias, Jesús. Pues lo jugaré, lo jugaré. Lo probaré, a ver si un día lo traigo aquí al canal o lo que sea. Todo junto. Neo ahí, menos mal, ahí dando instrucciones. Por cierto, Ulises Ragnarok, voy a entender que este punto de aquí sobra y lo voy a borrar. Entenderé que este es tu código de jugador, ¿vale? Y el de Diego lo mismo. Poned los nombres así. No sé por qué me lo ponéis por fascículos. Sabéis que se puede copiar y pegar, ¿no? El control C, control V del teclado y esas cosas. Bueno, pues sale. Buena partida. Buena partida, Game Over. Ya verás cómo no será nada. Sí sale, sí sale. Se lo voy a poner a la que buena, no sé por qué. Ay, mira, una Judith mola. ¿Dos Judith molan más? No, mola más otro de estos. ¡Pimba! Es que nos hemos hecho una buena winota, ¿eh? Wally dice, no sabía que se podía copiar. En cuanto haces clic en el nombre, ya se ha copiado el portapapeles y luego lo puedes pegar. ¿Quién se cuela ahora? Electivite. Pues ya no. Electivite, te doy la carta. Es que os habéis colado ya 50 veces y hay gente que quiere jugar también. Lo siento, Electivite, de verdad, en serio, lo siento. Pero os habéis colado muchas veces, hay gente que está en lista de espera, que quiere jugar. Ya hemos dicho antes, te la vuelvo para otro día. Esa carta, a partir de ahora, ya si ya has jugado hoy, ya no sirve para colarse. Así de sencillo. Entonces, ya liquido gente, ¿vale? ¿Ya está todo el mundo jugado? Vale, perfecto. Entonces, Jesús me recuerda que gana de forma brillante. Muchas gracias, Jesús. Vamos a jugar con Churik. Churik, te añado a la lista. ¿Me aceptas? Y me retas. Y Electrivite, como ya ha jugado conmigo dos veces hoy, se acabó. Ahí estamos. Con Churik, en principio, jugamos estándar. Tenemos Reclamation. Hey, Joel Rael. Uy, hace mucho tiempo que no juego este mazo. Y lo jugué muchísimo en su momento. Sí, o sea, a ver, en principio... ¿Cómo? ¿Y esto? Alberto, Alberasi se cuela también. Vale, Alberasi, ponme tu código de jugador por fin en el chat o en algún sitio. Espérate. ¿Por qué lleva Teferi este mazo? O sea, ¿cómo es posible que lleve Teferi, quiero decir? En partida amistosa no están baneadas, dice Corvus Marek. Lo siento. Me he equivocado de mazo. Bueno, no es que me haya equivocado de mazo, es que lo de Magic Arena. Es un poco desastre. Hey, Alex Galaico, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Entre colegas se puede jugar Teferi. Pues poco te van a durar los colegas. Vamos a jugar. Esto es lo que yo quería jugar. Es que me he equivocado de mazo. Vale, Alberasi, pues a la siguiente juegas tú. De hecho, Alberasi, te agrego y te reto. Vale, ahí estás. Y ya, bueno, te agrego, perdón, me aceptas como amigo y me retas, quería decir. Venga, va, me la voy a quedar. No es muy buena mano, pero... pero me la quedo. Dice Zafirot, también puedes jugar Oko si lo aprecias aún menos. O si lo parecías aún menos. No entiendo muy bien lo que pone, pero una de esas dos cosas. Voy a salir con las tierras giradas, que las vamos a necesitar todas en este tipo de emparejamientos. Y esto no necesito jugarlo ahora. Esto sí. A ver si me lo contrarresta. Que puedo pasar también, ¿no? Cobras, aceptas, snipe, dice. Poco te van a durar los amigos. ¿Cómo se nota que tienes experiencia? A ver, sinceramente, es una cosa que se dice mucho.
pero nunca he visto a nadie perder un amigo por jugar cartas. O sea, por jugar una carta en concreto. Sí que he visto perder amigos jugando las cartas. Bueno, a todos nos habrá pasado alguna vez, pero no por las cartas en sí, nunca por una partida. A mí no me ha pasado nunca por una partida perder un amigo o por jugar un torneo o un emparejamiento o cosas del estilo. Al ver así dice, no me ha llegado la solicitud. Pues a lo mejor me has puesto mal el nombre. Vale. Pues ahora vemos. Ay, ese ladronzuelo, qué asquito. Vamos a hacer uno de estos. A ver qué es lo que nos sale. Uy, un uro del cementerio. Eso siempre está guay. Pues uro y tierra, perfecto. Vale. Pues nada, pues tierra. Vamos a jugar tierra girada. Y voy a pasar turno. A lo mejor hacemos el acto desalmado. Es una Simic Flash, ¿no? Es un pairing complicado. Cuidado con la Simic Flash. Dice Neo DFL, los que juegan a Magic no tienen amigos. Entre interrogante y no interrogante, ¿no? A ver, al ver así. Me vuelve a mandar otro código de jugador. A ver si este cuela. Te mando la solicitud, ¿vale? Ahí está. Voy a intentar matárselo. Es un cebo. Es un cebo. Si gasta el counter aquí ahora, luego no tendrá counter cuando yo en mi turno lance mi hechizo poderosísimo. Ese es el plan. Dice Electrivite, yo no tengo amigos. Ah, vale, perdón. Yo no tengo amigos que jueguen MTG por hacer Enrakul de 15 en cuarto turno. Pues que poco te quieren tus amigos solo por hacer Enrakul. Vamos a volver a repetir este proceso. Él tiene 5 cartas en mano. Os quiero avisar que al menos una de ellas es un lobo, un emboscador de manada nocturna. Uy, qué susto. Está altísimo el volumen. Yo lo digo altísimo. Alberto García Martín, al ver así, dice, no anda mejor el tuyo que aún nada y es control. Vale, este robo está bien. Muchos uros, pero el uro cuesta 5 cartas del cementerio. No tenemos tantas cartas en el cementerio. A lo mejor empiezo con Crasis. Vale, tenemos ya 7 de mana. Albera se dice, no sé cómo el Magic no se cae a cachos todavía. ¿En serio no te llega la solicitud? Te he enviado 2. Bueno, me has dado... No, las dos al mismo nombre que me has puesto las dos veces. Vamos a jugar uno de estos, a ver si lo contrarresta o no lo contrarresta. No creo que lo contrarreste. ¡Hey, Roten! ¿Qué tal? Un saludo, bienvenido. Venga, ¿qué? ¿Intentamos con el primer uro? Venga, vamos a intentar con el primer uro. Venga, exiliamos 5 cartas del cementerio. Este es el que nos va a contrarrestar, obviamente. Pero bueno, ha sido un hechizo que no nos ha costado carta, así que tampoco pasa nada. De hecho, nos dio una tierra... Nos dio una carta hace un rato y 3 vidas. Lo malo, esto sube a 3-2. Lo podemos bloquear, al menos de momento. Hey, señor PH, buenas, ¿qué tal? Dice, hola, guapo, ¿cómo andas? Me dice, un abrazo. Tres cartas en mano, ¿eh? Voy a atacar. Y diréis, no, que juega un Optar y te bloquean. Vale, pues juego un Optar. Y me bloquea y me mata el bicho. No lo ha hecho. Cartas en el cementerio, 6. Pero 3 de ellas son uros. Podemos exiliar 2, no pasa nada, ¿no? 2, 4, 6 y 3, 9 de maná. Me voy a esperar. Ahí va, no tenemos 5 cartas en el cementerio. Ah, claro, 5 justas. Nada, podemos hacer uno de estos. ¿Qué pasó? Voy a hacerlo de 6. Porque me lo va a contrarrestar igualmente. Están esperando a que salga la nueva expansión fijo. Vamos a ver, Albera, si ahora te intento agregar o lo que sea. Es que ya te... O sea, no sé cómo no te llega.
o te pongo mi código de jugador. Yo no sé si alguien sabe mi código de jugador y se lo puedo poner al Veras en el chat para que me agregue él, a ver si eso cuela. Y Jesu ha invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor, ¿vale? Pues entonces ya no hay excusa. Vamos a jugar el mazo de Jesu. A ver cómo me lo has pasado. Supongo que no lo has subido a EtherHub ni nada de eso, ¿verdad? Que me lo has pasado en plan... plano, o sea, texto plano, que luego no coge el Magic Arena y tengo que meter las cartas una a una, ¿no? Vamos a verlo. Porque evidentemente me lo has pasado así, sí. Vamos a ver si luego el juego me quiere leer este texto. Esperemos. Ya, vamos allá. Nisa. Esto le da ventaja de cartas, ¿eh? Uf. Y retroceder, además. Si nos sigue contrarrestando todo, no le vamos a poder ganar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Buena partida, ¿por qué? 6 y 4, 10. No, uno nos mata. Ah, bueno, sí. Pues buena partida, Churik. Well played. Vamos a jugar el mazo de Jesús, que era el mazo de toque mortal a continuación. Con ese mazo sí que se pierden, amigos. Ahora está aquí el Verassi. O sea que sí podemos jugar. Voy a importar el mazo de Jesu. Odio este juego. Odio este juego. Y es que encima no puedes decir selecciono 10 mazos y borro 10 mazos. No, tienes que hacerlos manualmente uno a uno. Tengo 75 mazos. Así que tengo que borrar esta basura de mazos que nos ha puesto Magic Arena. Además, contra nuestra voluntad, los 10 mazos precos. Venga, va. Ah, tengo 85 mazos. Lo veis arriba, ¿no? 83, 82... Este juego es que es una chapuza. De verdad, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los programadores del Magic Arena. Es de vergüenza todo. Límite de mazos, 75. Tengo 85 mazos. ¿Por qué? Porque me han metido 10 mazos extras porque les ha salido de ahí. Quiero borrar 20 mazos. Venga, venga, pues sale. A hacer clics. No te vas a aburrir. Solo 75 mazos, pero es que hay como 10 o 15 formatos distintos. Es que no puedo tener solo 75 mazos. Estos son los mazos antiguos, creo, del antiguo estándar que aún no me había puesto a borrar. ¿Por qué no me he puesto a borrar estos mazos antiguos? ¿Por qué no he borrado los mazos antiguos del antiguo estándar? Porque hay que borrarlos de uno en uno haciendo clic, 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 clic en cada uno de ellos. Esa es la razón. Vale, el mazo de Jesu, de Death Touch, ¿dónde está? Death Touch. Casi no me cuesta nada. Hey, Brawl o estándar, lo que quieras, pero me lo he dicho antes. A ver, ahora dice al ver así. Dije en la carta Brawl. Brawl o estándar, que en la carta dije Brawl, a ver si te gano de una vez. Venga, va, pues ahora tengo que buscar un mazo de Brawl. ¿Tengo algún mazo de Brawl? Ah, mira, no hay Riel. Venga, vale. Pues jugamos con el mazo de Riel. ¿Cómo se pone esto? Partida de desafío, el mejor de tres. ¿Cómo se sale? Aquí está. ¿Formato? ¿Es aquí? No. ¿Aquí? ¿Tipo de mazo? Brawl. Ah, eso es. Brawl. Sabía que algo tenía que poner y no recordaba qué era. Vamos a probar el mazo de Riel, de Alverassi, contra Alverassi, el mazo de Brawl. Y luego jugamos el mazo de Toque Mortal de Jesu, que lo ha pedido con la carta de Stream Lutz. Rojone dice que a él le vino bien, que le regalaron cartas que no tenía. No, sí, me parece estupendo que regalen mazos preconstruidos y cartas, e incluso que te los pongan directamente contra tu voluntad en la lista de... ¿Qué es esto? Jesús, ¿qué me habías enviado? ¿Me has enviado esto? ¿Este es tu mazo, Jesús? ¿En serio? Ah, no, que estoy jugando el mazo de Riel, no digáis nada. Se me había olvidado completamente. No, como un mulligan es gratis, vamos a cogerlo. Venga, va, nos la tendremos que quedar. No es mala del todo esta mano. Tenemos que robar la tercera tigra, pero está bien. ¡Hey, Jordano! ¿Qué tal? ¡Buenas!
Eso es lo que estaba diciendo. A mí me parece estupendo que te metan, como si te quiere meter 200 mazos extras gratis en la colección, pero no me pongas un límite de 75 cartas. Voy a ciclar la hechicera de Dranith, ¿eh? Quiero asegurarme de robar tercera tierra en el tercer turno. Y a lo mejor no la encontré. ¿Veis? ¿Veis? Hemos hecho bien en ciclar. Y Jesús dice... Que domingo en Brawl no se entera de nada. Ah, en Brawl no me entero de nada. Es que me entero de algo en algo. O sea, no sabía que fuese pues de Brawl. Ah, me voy a gastar el Legar. Es one in my set de comandante. Venga, hombre, no me roba tercera tierra. Este juego es un timazo. Jesús ha creado esta carta. Carta revancha. Muy buena, Jesús. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Me robo ya 5 cartas o 6 y no ha salido la tercera tierra. Ahí está, por fin. Pues voy a hacer piromante de Ferrorisco este turno, por lo que pueda jugar él. Y la riel la hago el si robo tierra, hago riel más ciclar esto. Y hacemos daño si robamos cartas extras. A ver si así sale. Oh, Eviltrae F me dice, ni mi set y curiosidad. Pues mira, seguro que llevo una curiosidad, ¿vale? Porque, pero el combo, o sea, no creo que su mazo esté orientado a ello. Pero no le cuesta nada hacerlo, así que lo hará, supongo. Ciclamos esto, robamos cartas, segunda carta de turno. Hacemos 3 dañitos por aquí. Ahí estamos, no atacamos. Vale, me gusta mucho. Ya sé que es muy buena esta combinación. Y esta, la de cartas de ciclar con Riel. Segunda isla, tiene 5 de maná. ¡Oh, no! Pues a la mano, supongo, ¿no? Que nos sale más barato. ¡No! Eso sí que no. Eso sí que no. Vamos con la riel otra vez. Alvera se dice jejeje. Ah, pasamos turno. La buena noticia es que al Nimbicel lo podemos matar fácilmente y además podemos ciclar esto. O esto. Robamos cartas. No. Tendría que haber jugado al Nimbicel, yo creo él, ¿verdad? Yo creo que él tendría que haber jugado al Nimbicel. Haberse dejado de tonterías y haber jugado al Nimbicel. Dios mío, qué susto. Cortesía de Matthew. Matthew84, buenas noches. ¿Todos los días vas a saludarme de esta manera? Que conste que estás poniendo en riesgo mi salud, Matthew. Sé que la carta existe y que te hace mucha gracia. Matthew grande, dice Alverasi. ¿Por qué me hacéis estas cosas? ¿Por qué me queréis matar? Bueno, ahí se viene el Nimbicel, que va a morir instantáneamente. Y creo que ganamos la partida. Espérate, resolver todo no, que nos mata. Claro, el Dragonada seguramente muera, ¿verdad? Ineludiblemente, creo. Hagamos lo que hagamos. Sí. ¿Qué ha dicho por aquí? Si no te gano, tendré para divertirme ya. Vale, un daño ahí al Dragonada. No lo podemos... Ah, sí, no se muere. No sé por qué pensaba que le hacía dos daños. Se me ha ido la olla. Pues en ese caso, creo que voy a ciclar esto. Y me voy a descartar el Gatwick. Ya me da igual el Gatwick. Eso está bien también. Creo que voy a ciclar esto. ¿Pero por qué se rinde? Tampoco había ganado ya. Bueno, buena partida. ¿Es mejor Momo o la tortuguita? Eviltrae FM dice, jajaja, mi corazao.
Dice Javi, Domingo, para una monogreen, ¿qué debería poner? ¿Arremeter o fuerza primordial? Es una buena pregunta y yo creo que depende del gusto de cada uno, porque he visto versiones que llaman arremeter, arremeter, y otras que llaman fuerza primordial. Entonces ya depende un poco del gusto de cada uno, sinceramente. Vale, Eviltry FM quiere jugar Historic. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eviltry, te agrego, me aceptas, me retas, ¿vale? Histórico. Y luego juego el mazo de Jesús, ¿vale? Su mazo de toque mortal. Y luego ya va Marcos. De hecho, Marcos, voy a ir aprovechando, Marcos, y te voy a ir agregando también. Vale, perfecto. Formato histórico. Aquí sí voy a jugar otra vez la Band Colossus, que antes, como cuando jugamos contra Silver Cage, él jugó el mazo de muros y nos mató de cuarto turno, puede ser, con el mazo de muros. Y yo no hice nada, simplemente le miré cómo me mataba. Mira, Mathis Original dice que él lleva dos arremeter y dos fuerzas primordiales. A mí me gusta más la fuerza primordial, pero yo creo que son gustos, que tampoco es algo así obligatorio, ¿no? Esta mano es buena. Tenemos el mana color que necesitamos para cada cosa. Voy a salir de Templo Misterioso. Templo del Misterio, perdón. Guatostail dice lo mismo. Dice que él lleva también las dos y que le funciona. A mí me gusta más. El que es conjuro. Ya sé que tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Pero bueno. Mira, dice War Sky que él lleva de base las cuatro fuerzas primordiales y de banquillo los cuatro arremeter. En general, en este mazo siempre hay que quedarse todas las tierras. En el mazo este de Golos, de Cañón de los Muertos. En general. Por eso digo el arremeter. Por eso digo en general, ¿vale? O sea, no es una cosa que sea obligatoria. Tienes que mirar la mano que tienes y ver qué te falta o qué te sobra. Y bueno, como he visto que me sobraban tierras, pues digo, venga, va. Nunca, nunca sobran tierras en este mazo. Zafiro dice que de qué mazo hablamos. Hablamos del mazo Silver Cage. Buenas noches, ya había saludado antes, pero bueno, no saludará con boquete. Hablamos de la Monogreen Stompy, de estándar. Ah, bueno, supongo que Zafiro se refería al mazo de toque mortal, que voy a jugarlo a continuación, así que tranquilo, ahora lo vas a ver. Es un mazo es una mono blue tempo, otro emparejamiento complicado. Como podéis ver, estos mazos funcionan. ¡Ey, José Castro! Que gasta la carta del nacimiento de Melendi. Saludos a todos, voy llegando. Muy buenas, José Castro. Ah, pues voy con el templo. Así adivinamos un poquito. Creo que es una mono blue tempo, un emparejamiento muy complicado. Nos va a contrarrestar casi todo lo que juguemos. Voy a quedar en el camino migratorio porque yo creo que. O sea, es decir, todos los hechizos que tenemos, este es importante, este es importante, este es importante. Vamos a lanzar este a ver si se gasta el counter en el camino migratorio y nos da vía libre al rasgar el cielo más adelante. Pero tiene 5 cartas en mano. Uf. Esto lo va a contrarrestar. Estoy 100% seguro. Ahí está. Y bueno, siguiente turno llegamos a 7 de mana. Vamos a poner un par de tokens con el Cañón de los Muertos. Pero tendremos dos iras para el siguiente turno. Tengo que buscar una llanura, por cierto. Necesitamos cuádruple blanco. Vale, lo vamos a tener, lo vamos a tener. No hace falta que busque llanura. Porque tenemos 1, 2, 3, 4 manas blancos. ¡Wow! Me voy a esperar a su turno. Nos quedan 12 de vida, la cosa se pone delicada. Otra curiosidad más. Uy, no ataca con el otro. Vamos a probar igualmente. Esto lo va a contrarrestar, digo yo. A ver si robamos tierra. Y Pepe Nacho Catarina, muchas gracias, nuevo seguidor, bienvenido.
Voy a buscar una llanura para... espérate, azul... azul... nos falta mana verde. No, voy a coger un bosque. Voy a coger un bosque porque nos falta para poder jugar el Uro, si es que llegamos a poder jugar en algún momento. Tres cartas extra que roba, ¿eh? Cómo duele. Tenemos que robar una tierra, por cierto. Tierra enderezada. Si tiene un counter, hemos perdido. Es muy sencillo, la verdad. Oh, no tenía un counter. Qué raro. Con dos islas, cinco cartas en mano. Ha robado un montón de cartas con las curiosidades. Curiosidad obsesiva y curiosidad. Es que están llevando ocho curiosidades. Llevan la obsesiva 4 y otras 4 de la curiosidad. Me parece increíble. Oh. Esto le gana. Qué buena esa zona de explosión en el momento justo. Esto a lo mejor lo contrarresta. Si no lo contrarresta, se va al hoyo. Pues hemos tenido suerte de que no hubiese tenido counter. Nos ha tirado un único counter en toda la partida, que ya está bien. Eldar dice, quítame de la lista, otro día será. Lo siento, Eldar, es que hoy estamos yendo súper lento. Eldar, te quito la lista, pero ya digo, lo siento mucho. Así está la cosa. Ha jugado otros dos bichos. Ah, este lo ha jugado al final del turno, pero ya... pero ya tal, ¿no? Esta no es mala tampoco. A ver, ojo, que él aquí adivina y todavía nos puede dar la vuelta a esta partida. Tenemos 4 y 4, 8 de mana. Solo 8 de mana. No voy a tirar el rasgar del cielo. No estamos tan necesitados de momento. ¡Ey, Castillo! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Efectivamente, la curiosidad tiene la ventaja y además que no es igual. La curiosidad es siempre que la criatura haga daño de combate. No, haga daño a un oponente. No dice de combate. Y esta dice daño de combate. Es una pequeña sutil diferencia, pero es lo que hace que la curiosidad obsesiva no funcione con el Nimbizet de igual manera que sí funciona la curiosidad. Pegamos de 8, por cierto. ¿Cuál es su última carta de la mano? Ay, un ladronzuelo. Pues es letal él. Bueno, no es letal, pero casi. Uf, pues hemos tenido suerte. Jue, la partida casi nos la gana, ¿eh? Por muy poquito. Y todavía no la hemos ganado, claro. Pero se supone que deberíamos ganarla el siguiente turno. Otro cañón de los muertos. Tiras en mesa 4 y 4, 8 y 1, 9. La voy a tirar para abajo. Por si robásemos una tierra enderezada para poder hacer Ulamog por si ocurre cualquier cosa y esta partida nos acaba el siguiente turno. Ah, Castillo, es cierto. Castillo dice que el oponente no se dio cuenta de que podría haber contrarrestado el naufragio consumado con la sirena de Matormentas. Porque hace objetivo al jugador y con la sirena contrarresta ese tipo de habilidades, claro. No me di cuenta yo tampoco en ese momento. ¿Qué creéis? ¿Que habremos ganado o que no? Bueno, voy a atacar. ¿Qué le queda en mano? ¿Tendrá otro ladronzuelo? ¿Se habrá robado un ladronzuelo? Oh, no, lo tenía. Bueno, buena partida de Viltray FM. Un placer haber jugado. Venga, voy a añadir ahora la lista de espera a Marcos. A ver, Marcos, te agrego como amigo. ¿Me aceptas? ¿Me retas? Ah, Marcos ya está en la lista de amigos. Bueno, ya estaba de antes. Pues lo podrías haber dicho y haber... o sea, podrías haberme retado cuando hubieses querido. Pues Watosai, te voy a ir añadiendo, ¿de acuerdo? Y me vas retando, ¿de acuerdo? Me aceptas y me retas. Watosai, digo. Watostyle. volvemos a estándar entonces, ¿no? Voy a jugar... ¡Ey, mira! La Stompy, que antes lo hemos estado comentando y no la hemos jugado todavía. Así la vamos probando. Bueno, Viltray, buena partida. Ha estado a esto. Que me podrías haber contrarrestado, estaba diciendo el chat, el naufragio consumado con la sirena, porque hace objetivo al jugador. Yo tampoco me di cuenta en ese momento, se me olvidó completamente.
Federico Fishback dice, ¿qué hay que hacer para jugar contigo? Pones tu código de jugador en el chat y te añado a la lista de espera y poco a poco vamos avanzando. Mira, la lista de espera ahora mismo es esta. Pones tu código en el chat, te apunto y eso. Creo que no me salta el código de nadie, que a veces el chat hay un rato que estoy concentrado en la partida y no lo miro. Espero que no haya pasado eso. Dice Giordano, hoy es el cumpleaños de Maffer. Mándale un saludo, que ya empezó su stream. No digas eso, que se me van todos allá a felicitarla. Ey, Jesu, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Y mi mazo? ¡Uy, va! Joder, Jesu, lo siento, es que como se han empezado a colar gente, ha empezado a jugar Historic, no sé qué tal. La siguiente es tu mazo, Jesu. Perdóname. ¡Uf, madre mía! Pido disculpas. Vale, Fede Fishback te añado la lista, ¿de acuerdo? No ha atacado, qué cobarde. Yo no iba a bloquear. Ahí ha pecado de cobarde. Vale, pues Fede Fishback, ya estás añadido. Matthew-84 ha comprado 20 cofres de la colección básica. Pero bueno, Matthew, muchísimas gracias, Matthew. Se agradece un montonazo. Gracias y bueno, mucha suerte con los cofres. Creo que no voy a atacar. Voy a quedarme bloqueando. De momento. Enhorabuena, Domingo. Sabes que te lo perdono casi todo. Jesús, te dedicará su amor. Muchas gracias, Jesús. Que no se me olvide. La siguiente partida es con el mazo de Toque Mortal de Jesús. Es que voy leyendo el chat y a veces me distraigo mucho. Porque es complicado seguir la partida y a la vez seguir las conversaciones del chat. ¡Ey, Murphy215, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. ¿Es un 7 pies? ¿Mides 215? Sí, yo creo que Murphy es un 7 pies. Vale, yo creo que ya me voy a empezar a poner serio. Vamos a empezar a atacar. Sobre todo ahora que viene Winota, ¿verdad? Nada, vamos para adelante, voy a atacar. Dice Castillo, como tenga tierra y Winota salimos en las noticias. Es que es así ese mazo, es que es así. Si tiene Winota es una apisonadora. Si no tiene Winota es un Boros delimitado. Por eso no sé si es mejor quedarte bloqueando para que dañar lo máximo posible a su Winota, a los atacantes que tiene, no humanos, que tiene dos realmente, dos atacantes no humanos. No sé si es mejor quedarte enderezado para bloquearlos. O es mejor intentar agredir en la misma medida que el oponente. Ahí está la winota, sí. Son dos winotazos. Vamos a ver si acierta mucho o falla con los winotazos. Domingo en modo tryhard. Es que es eso, no sé si es mejor ponerte en modo defensivo o en modo ofensivo. Es que es muy aleatorio. Vale, vanguardia de caballeros celeste. Y capitana de fuego auténtico. Esto sí que no me lo esperaba. Hey, Playmobil MTG, muchas gracias por esa raid. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Playmobil. Muchísimas gracias. Y bienvenidos. Estamos jugando con Drugos, lo cual quiere decir que estoy jugando con vosotros. Todo el que quiere jugar, pues nada, pone su código de jugador en el chat y así de simple jugamos. Le quedan 14 de vida. Esto es con criatura verde. Y esto es con cualquier criatura que tenga más fuerza que él. Vale, lo digo porque a lo mejor esto es relevante. Es que seguramente en este turno perdamos. Casi seguro. Vale, le matamos la vanguardia de caballeros celestes y no podemos bloquear a la que... Bueno, por poder podemos, pero no merece mucho la pena. Hombre, a ver, un ataque gratis aquí tenemos. Que yo creo que lo voy a aprovechar. A ver si él quiere bloquear o no. Puede que bloquee con el especialista en perros alpino. Tiene un no humano, nada más, solamente uno. El doble bloque me vale. Matthew, a canje de esta carta, no sé muy bien qué es esto, pero será divertido, dice Matthew. ¿Tú crees que eso es divertido? Pues a mí no me hace ninguna gracia. Ahí está. Eso es lo que hace esa carta.
Pues bien. ¡Ah, que me caigo! Venga, va. Vamos a jugar un blocker, yo creo más. Se nos ha quedado 8 de vida y tiene un único no humano. Vamos a ver qué pasa a continuación. A ver, como mínimo tiene dos criaturas en mano que sepamos que puede jugar para tener más bloqueadores y tal. Sí, sí, lo de la carta esta de upside down, de ponerme boca abajo. Patético, dice Neo. Hashtag patético. Fall guy. ¿Qué dura es la vida del streamer? Es muy dura. Me tiro de cabeza muchas horas al día. ¿No sabéis lo duro que es estar...? La lista, por cierto, está así ahora para todos los que estáis por ahí esperando. Guato Style, Duosiño, Ulises, Diego y Fede, y Federico, Fede Fishbach. Vale, a la Capitana de Fuego Auténtico sí la podemos bloquear fácilmente. Con la Serpiente Reptaroca le hacemos un daño y por tanto solamente nos hace uno a nosotros. Eso está guay. Vale, protección contra todo excepto contra dos. Vale, hemos tenido suerte entonces. Podemos bloquear aquí, yo creo que merece la pena. Yo creo que aquí merece la pena. Y yo creo que aquí merece la pena. Nos pasa un único daño. Es indestructible. Aún así, creo que hay que bloquear. Aunque sea indestructible. O bueno, espérate, si no nos... Tiene dos bloqueadores, tendríamos... Espérate. Que puedo jugármela un poco. ¿Tiene más sentido así? No, que es indestructible, no tiene más sentido así. Ahorramos 5. Tiene más sentido así. Y comerme 7. Bajamos a 4. Ya vale. Como digo, la buena noticia es que el siguiente turno podemos jugar otra serpiente y también bloquear a este Hactosano, que es coste 2. Vale, dos bloqueadores. Ah, no, que juega otros dos, tiene 4 bloqueadores, claro. Así que mal. Esto pinta mal. Viene la Filoascua, dice Fers. Ah, ni había pensado en una posible Filoascua. Si tuviese Filoascua, adiós. dice Pipel Pipelón. Me estoy mareando, Domingo, baja de ahí. A ver, a él le quedan 8 de vida nada más. Y Naoki Kun 21, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Si ataco así, él basta con que bloquee a uno. No, tiene que bloquear a dos, obligatoriamente. Vale, entonces va a perder dos bichos, que van a ser estos dos bichos cacas, por ejemplo. Le quedarían 4 atacantes y a nosotros 3 bloqueadores. Por tanto, perderíamos. Por tanto, no podemos atacar de esta manera. Si ataco así, está obligado a bloquear solamente a uno. Bloquearía al Yorbo, por ejemplo. Le quedarían entonces 5 atacantes y a nosotros nos quedarían únicamente 4 bloqueadores. Y estaríamos exactamente igual. No podemos ni atacar. No podemos ni atacar. 6 atacantes, 6 bloqueadores. Y Winota con todo eso. Es que hemos perdido la partida. Hemos perdido. Lo hagamos como lo hagamos. Es letal, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada a la vuelta. Voy a hacerlo así, a ver si no se da cuenta de que este bicho se muere. O sea, este bicho al recibir daño me lo hace a mí. Y tengo que bloquearlo y hacerle al menos un daño. Creo que se nos ha ido. Es verdad, estoy viendo la mano del oponente. A ver, a ver. Uy, estoy viéndola toda. He visto la mano completa. Mojaja, ya puedo volver a mi sitio. Ya puedo volver a mi hogar, ya he vuelto a mi planeta. Le he visto la mano, me ha asomado así. Espérate, ¿pero por qué no hago esto siempre? Lo puedo hacer así también, no hace falta estar de cabeza. Lo he visto perfectamente. No se me había ocurrido nunca, es buena idea.
hacks dentro del Streamlabs OBS. Yo he echado cuentas. Creo que nos gana sí o sí 100%, hagamos lo que hagamos. Tampoco he echado unas cuentas aquí súper profundas, ¿no? Dice Javi, Domingo, ¿qué crees que piensa la gente que entra al directo por primera vez y te ve? No creo que piensen nada en particular, más allá de lo que esperas ver en cualquier directo, ¿no? Supongo. A ver si no se da cuenta. Es que ataca con... Es que estamos muertos. Es que solo con lo que ponga con Winota tiene que fallar... No, son todo humanos. Tiene cuatro humanos. Pero es que somos... o sea, no podemos ganar, quiero decir. Nos quedan dos de vida. Con que bloqueemos a este, ya estamos fuera. Sí, sí, al verme de cabeza. Ya sé que se refiere a verme de cabeza. Pero vamos, que cuando no estoy de cabeza estoy cantando una canción en japonés. O estoy hablando con acento catalán o estoy, yo qué sé, bailando. Vale, se ha dado cuenta de que si atacaba con todo ganaba. No era muy complicado. Era de esperar que se diese cuenta. Por cierto, acabamos de añadir... Habíamos añadido a alguien más a la lista de amigos. Y no sé quién era. Después de partidas te gané, jajaja. Ja, ja. Joder, Marcos, pues bien, enhorabuena. Ya tocaba, ya tocaba. ¿A quién había mandado solicitud? No, nadie. Nadie que esté aquí. Ah, sí, a Wato Style. Rétame, si no me retáis... Ah, vale, vale, perfecto. Si no me retáis, no me acuerdo y os pierdo para siempre. Wato Style, juguemos a Magic, juguemos a las mágicas. Vamos a elegir un mazo de estándar al azar totalmente. Esta mono blue tempo será de historic, supongo. Y ¿qué piensan los nuevos viéndote al revés? Cara llorando de risa. Pensarán eso, se rirán, supongo, espero. Eso sería bueno, que se riesen un poquito. Ah, mira, voy a jugar mono verde, pero con Ozolito. Dice Eldar, ¿eres catalán? No, no, soy de Madrid, pero a veces hablo catalán. Jesús dice supercalifragilístico, espialidas o mi mazo. Ah, espérate. Joder, Jesús, es que... tampoco te pongas tan nervioso, que ya lo jugaremos. Si no es ahora, jugarlo dentro de un rato, tranquilo. Pues el siguiente mazo, el de Jesús. Tenemos toda la noche. Además, así vas cobrando. Vas creando hype, Jesús. Cuando salga tu mazo, va a estar la gente con un hype gigantesco. Joder, Jesús lleva media hora recordando al Domingo que juega con su mazo, se le está olvidando todo el rato. Así, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Perdón, Jesús, que te obligue a gastar cartas de Streamlabs por el mazo. Eso sí que lo siento. Juca también dice el de toque mortal, con gritos. Castillo dice Domingo parla catalá en la intimidad. Sí. Se me da bastante, se me da molve. Molve. Totalmente, totalmente ve. Azok se ha dado cuenta, es toda una estrategia de marketing, efectivamente. Nailek dice hashtag el mazo de Jesús. El problema es que su catalán tiene un marcado acento de Vallecas. Yo no tengo acento de Vallecas. A mí se me da, no se me da bien el acento de Vallecas. No, ni se me da bien, ni me gusta, ni es mi estilo, ni nada. El acento de Vallecas no es lo mío. Estaba pensando si jugar esto como un 2-2, porque luego tenemos destruye gemas que pueden crecer bastante con la serpiente. Mira, él sí que tiene la bestia buscada. Bueno, la igual que nosotros la tenemos, que ahora la jugaremos. Pues ahora pega aquí un buen sustituto del amigo. Entre el cino carroñero y la bestia buscada nos va a poner en apuros. Nos va a poner en apuros. Yo también tengo una, vamos a y sé utilizarla. Supongo que bloqueará. No, no bloquea. No tiene sentido no bloquear porque... Bueno, salvo que él tenga un removal. Si tiene Vivien o si tiene cualquier removal de estos de luchar y tal, pues nos va a ganar la partida aquí en esta jugada. Ahí está. El arremeter lo tuvo. Y además puede hinchar al cino carroñero y hacerlo 5-5.
Eso es acento de yonki, no de Vallecas, dice Macio. No, no es el acento de Vallecas estándar. Hey, Dieguito, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Por cierto, había una canción muy famosa del hardcore original, del Thunderdome 1, que se llamaba Hey, Dieguito. ¿Alguien la conoce? Que alguien del chat, si sabe a qué me refiero con lo de Hey, Dieguito. Estaría guay que alguien lo supiese. De los 170 espectadores que hay, que alguno dijese, sí, sí, yo conozco el Thunderdome, conozco el 1, y en el 1 estaba Hey, Dieguito, entre otros muchos, otras muchas leyendas del hardcore. Del hardcore tempranero de principios de los 90. De hecho, si lo busco, tengo por ahí el CD del Thunderdome 1. Bueno, y de los 23 o 24 que eran. Valk C dice: ¿estás drogado, men? Jaja, nada, broma. Guatostyle dice que se le cayó el internet. Victoria. Victoria. Guatostyle no ha sido capaz de ganar la partida. De hecho, aquí en esta situación de mesa lo tiene muy mal. Cara al revés, cara al revés, cara al revés, cara al revés, cara al revés. Voy a ver. Cara al revés, 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 cara al revés. Voy a ver quién eres y voy a ir a por ti. Cara al revés, 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 cara al revés. No podía ser de otra manera. Sí, pensaba bloquear con las dos al cieno. Se sigue quedando su bestia buscada. Pero bueno, jugamos una serpiente reptaroca 5-5. El problema es que tenga otro arremetero similar. Si tiene otro arremetero similar de estos, se acabó la partida. Noiseses dice, ¿qué pasó con el di lo que piensas? Volk, él mismo se ha adelantado. Mira, Jesús dice, yo tuve mucho Thunderdome. Ya, Jesús, y cuando te pedí ahí en tu fiesta de cumpleaños que pusieses algún tema, los conocías. Y Neo dice, me pareció adecuado, pero Neo, no digas nada, que era anónimo. Anne Chris dice, ya he vuelto. Ya podría ser Guatostyle el que ha vuelto. Es que es muy posible que tenga otro arremeter. O sea, que a pesar de que podamos llegar a salir vivos de esta jugada, muramos en la siguiente. También podemos hacer doble block a la bestia buscada y morir, claro, porque luego el cieno carroñero encima crece. Ojo al cieno. Hay dos criaturas en el cementerio, pero va a haber más. Neo dice, exijo devolución, has roto mi anonimato, pero si lo has hecho tú, has puesto la cara al revés en el chat y luego has puesto, me pareció adecuado, y te has reído, joe Neo. Pensé que con eso se daba por hecho que ya habías revelado tu identidad. Dice Valcace, ¿por qué tú no metes tierras extravagantes? Es una buena pregunta y tiene una fácil respuesta. Si has estado hace un ratito, habrás visto cómo tenía 85 mazos en mi lista de mazos. Y el juego no me dejaba crear más mazos porque el tope es 75. ¿Qué significa esto? Significa que todos los días estoy trabajando con docenas de mazos distintos. Voy borrando, creando mazos todos los días. 3, 4, 10, 15 mazos diarios. ¿Qué ocurre? Que cuando estás todo el día manejando mazos de arriba para abajo, por lo siento, Guatostyle, ganabas. Ganabas tú. Así es la cosa. Entonces, no siempre puedes andar poniéndolo pijito con las tierras que quieres y tal. Es como estoy todo el día cambiando de mazos, no me da tiempo a andar poniendo injusticia, dice Neo. Marcos, ¿qué ha dicho? Después de 10 partidas te gané. Ah, la de antes. Vale, vamos a ver. Guatostyle tuvo su oportunidad. Así que pasamos a dúos. Duosinho. Acéptame y rétame. Y prometo jugar con el mazo de Death Touch de Jesús. Guatostyle, lo siento. Para la próxima, que no puedo estar ahí parado en el directo 20 minutos sin jugar una partida. Pobrecito, no ha saboreado la victoria. No ha saboreado la victoria, pero ha ganado él. Tiene la partida ganada. Neo dice, el mazo de Jesús, pero ¿qué mazo de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es eso de Jesús? Por cierto, es Jesús. Es que en su nick pone Jesús R, pero el nombre es Jesús a secas. Le bautizaron así. Exigimos mazo de Jesús. Vale, voy a ir dúos, ya está añadido, ¿vale? Duosinho. Voy con Ulises Ragnarok también. Y así vamos avanzando. El primero que me acepte la... Los dos primeros, ¿vale? Duosinho y Ulises. El primero que me acepte y me rete, juego con él, ¿vale? Y así vamos avanzando un poquito la lista sin que nos quedemos mucho tiempo parados. ¡Ey, Java Sakura! ¿Qué tal? Buenas. Java Sakura pide el mazo de Brubak. No. No quiero hacerle eso a la audiencia.
No, en principio. Mira, pues Ulises así más rápido. Pues juego con Ulises lo primero. Seleccionar mazo. A ver qué mazo juego. Yo creo que voy a jugar un mazo de elfos. Venga, este mazo de elfos. Voy a jugar mazo de elfos. Neo dice, hashtag domingo me debe cartas. Neo, ya sabes. Ya sabes lo que ha pasado. La solución está en tu mano. Y si no, tendré que ir yo para allá. Y como tenga que ir yo para allá, Neo, no te va a hacer gracia. Entonces sí que vamos a salir a las noticias. ¿Qué es esto? Ah, el mazo de toque mortal. Venga, va. Digo, ¿qué narices? Sí, vale. Es que por un momento me he quedado con la mente en blanco. Ahora dos sueños juega. Venga, pues ahora jugamos. Vamos para adelante. Vamos a meter bichos en mesa lo antes posible. A lo mejor este segundo turno busco un pantano. Reparador de almas. Ahí ya sí que me ha dejado. Catacroker. Como tenemos dos a Ramoter, lo voy a aprovechar, ¿vale? Espero no arrepentirme más adelante. Pero después de ver esa carta inicial, ya no sé qué esperar. Neo de Fe le dice hashtag domingo me debe cartas y además me amenaza. Bueno, pero nada demasiado chungo, ¿no? Amenaza, toque mortal. Es la combinación buena. Dúo Signo quiere jugar Historic. Vale. Vale, Dúo Signo. Pues ahora jugamos Historic. De todas maneras, este mazo de Jesús. Oh, Ulises. Ulises tenía un sueño. Un sueño que no va a cumplir. A ver, bueno, salvo que ahora haga un rasgar el cielo o una ira de Kaya. Entonces a lo mejor sí que cumple el sueño y tal. Pero desde luego es un mal comienzo para él. Si no tiene un rasgar el cielo o una ira de Kaya ahora mismo, o sea, le falta un mana blanco, por cierto. Bueno, no somos letales, también se ha dicho. Neo acaba de poner mayúsculas. ¿En serio? ¿Dónde está? Neo, te vamos a banear. Ancris dice también que queremos Brubac. Dice Azok. Tanto hype, creí que era una leyenda. Al final lo va a jugar, ya puedo morir tranquilo. Mi vida está completa. Mathis Original dice, en estas cartas donde se permiten 200 caracteres se pueden poner 200 cara de payaso. Tú puedes poner 200 cara de payaso que no los lee, así que sí. Y Mathis84 pide disculpas a un chico que creía que cuatro comunes eran igual a una rara y le timé todo su cambio. Yo usaba esos criterios hace muchos años con algunas cartas. En algunos juegos de cartas en Battletech era un poco así. Tres comunes una infrecuente, tres infrecuentes una rara, era en ese plan. Pero también la verdad se ha dicho, oh, pues lo siento Ulises, después de una hora esperando. Ahora jugamos otra Jesús con tu mazo, no te preocupes. Usamos ese criterio, pero es cierto que yo lo hacía en el juego de cartas de Battletech. Que como éramos un grupito muy pequeño de gente el que lo jugaba, ese juego, realmente intentábamos siempre, digamos, no prestarnos ni regalarnos del todo las cartas, pero si ahí me sobraba un Centurion o un Lancelot o un Flashman y a alguien le faltaba, no nos importaba hacer esos intercambios en esa proporción. Tienen un precio oficial las cartas, digamos, no se compraban ni vendían de una forma habitual, entonces era casi una cosa más entre amigos, pero sí que lo hacíamos con ese criterio realmente, ¿no? En plan de, venga, va, una común por, o sea, una infrecuente por tres comunes, una rara por tres infrecuentes y cosas del estilo. ¿Te da cuen, pecador? ¿Alguna carta suena? Dice Macius, original. Las de chiquito suenan. Como has podido comprobar, claro. Las de Rajoy tienen voz leída. Pero es una cosa que vais a descubrir enseguida porque lo vais a ir encontrando, o sea. Verde, azul, Jorion. Es que esto es muy tentador. Pero no me fío. Me voy a dejar la bendición de Karametra abierta, por si acaso. Jesur 500 dice. Y envía el texto vacío. Jesús, ¿quieres que te devuelva y escribas otra cosa? Jesús, te lo voy a devolver, ¿vale?
Es que esas cartas ahora son épicas. Vale, pues como se ha girado, ya me la juego. Matius original dice, cara de payaso, 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 cara de payaso. Uf, ha durado poco. Pensé que iba a durar menos. Espérate, voy a mirar una cosa. A ver si esa carta... A ver si hay algún fallo en esa... El alcalde, vamos a ver. ¡Oh! Ritual de Lojin. Le va a doler cuando haga esto. Antimaleficio e indestructible. Añadir texto. Texto... Ese es el texto corto. Uf, es que es demasiado largo. Pero bueno... Es épica, ¿vale? Las de Rajoy, los que la tengáis, pues estupendo, bien por vosotros. Pero que sepáis, 9 y 1, 10 y 2, 12. Vale, pues dale, ganamos. Bueno, pues nada, Duosinho, no sé qué mazo... una Sultai Ramp o algo así, ¿no? Te las pasa bien, yo me lo paso bien. Si gano, me lo paso bien. Si pierdo, si me pasa siempre cuando me ponen eso de las caritas. Si he ganado, pongo feliz. Si he perdido, pongo triste. Federico también quiere jugar Historic. Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿qué me falta por jugar? Di que esté por aquí. No, ya juego con todos. Vale, perfecto. No, con Watto Style. Ah, con Watto Style ya jugué. Irving dice, acabo de dormir a mi nieta. Ya puedo retarte. ¿Cómo? ¿Irving? ¿Tienes nietas? Pero Irving, ¿cuántos años tienes? Yo pensaba que tendrías mi edad como mucho. Madre mía. No me lo esperaba, quiero decir. Jordano-L92 dice, zapato de tacón, sandalia de mujer. Ya me estoy arrepintiendo mucho. Zapato plano, zapato de hombre. Me estoy arrepintiendo mucho. Bota de senderismo, gorra, bueno, con visera, Diego, sombrero de mujer, sombrero, te agrego. Copa, birrete, corona, gafas, gafas, anillo gráfico de barras, gráfica de evolución ascendente, gráfica de evolución descendente, mono S. Bueno, no está tan mal. Ya me estoy arrepintiendo, pero son épicas. De todas maneras, las de Rajoy. Lo que pasa es que vais a tener muchas copias de ellas, pero a partir de ahora todas las que salgan de los cofres son épicas, entonces van a salir mucho menos y va a ocurrir pocas veces. Quizás debería quitar el texto leído hasta que gastéis todas las que tengáis de Rajoy. Bueno, digo, acéptame y rétame. Y Fede Fisbach, lo mismo, te agrego. Acéptame y rétame. Y el primero que me rete de los dos, juego con él y listo. ¿Vale? Y si alguien más quiere jugar, pues eso, que me vaya... Que ponga su código jugador en el chat y vamos jugando. Sin problema. C4 Team dice, vamos al zoo. Cara de perro, cara de gato, cara de ratón, cara de hámster, cara de conejo, cara, bueno, de, pues oso, adelanta, cara Volco. De oso, panda, koala, cara de tigre, cara de león, cara de vaca, cara de cerdo, cara de rana, cara de mono, mono con los ojos tapados, mono con los... Entiendo que estándar, ¿no, Volk? Salvo que digas lo contrario. Celta Draco dice, piedad. Vale, Fer también quiere jugar. Fer pone su código de jugador en el chat, ¿vale? Fer, te añado la lista de espera. La cosa está así. Diego, Fede, Fisbach y Fer. Venga, vamos a jugar otra vez el mazo de Jesu, que antes casi no lo pudimos ni tocar, ¿no? Que duró muy poco la partida. Volk, rojo, blanco, negro, trioma de Sabi. Está jugando mazo de Ciclar. Ciclar, me lo vuelo. ¿No? Pantano, ya no. Oh, vale, es una Marduk Caballeros. Marduk Cavaliers. Aquí atacamos pacientemente. Fer también quiere Historic, o sea que aquí Fede Fisbach y Fer quieren Historic. Venga, vale. Me lo apunto para que no se me olvide. Vale, apuntado está. No se me olvida, espero. Watto Style dice, me imagino que me puedo volver a poner en la lista. Bueno, venga, va, Watto Style. Ponme otra vez tu código jugador porque ya lo borré. ¿Qué ha pachado? ¿Con qué me lo ha matado? Con Final de Eternidad. Joder, Volk, qué duro juegas. Katint también quiere jugar. Katint, te voy a banear. Lo sabes, ¿no? Eres consciente de que te va a caer un baneo sí o sí 100%, ¿no? Me gusta este mazo, Jesús. No está mal el mazo de Toque Mortal. Comodo, buenas noches. Dice, me perdí los últimos directos. ¿Cómo se...
¿Cómo se quedó al final lo de los directos por la tarde? Y con lo del servidor de Minecraft y eso, estamos, está en stand-by. Vive en el año 2076, coma, sus mazos son de 4 dimensiones. Me alegro, Jesús, alguien que utiliza las cartas de audio de voz leída, por voz, o sea, audio, ¿vale? Que las usa de una forma coherente y no para trolear. Uf, creo que es mejor la bestia buscada, ¿verdad? Buscamos un bosque y jugamos bestia buscada y listo. Es que una bestia buscada en mesa siempre va a ser mejor que meter otra maldecidora con capucha. Maldecidora con capucha. Esa traducción... Pues eso, lo de los directos por la tarde, los de... Bueno, son por la mañana, realmente a las 12 de la mañana, hora de España. De Minecraft y eso. Estuve mirando lo de los servidores de Minecraft. Se pueden hacer cosas, pero tengo que pensarlo. Dice Giordano, el médico le pregunta al anciano en la consulta, ¿a usted qué le gusta más, hacer el amor o una Navidad con la familia? El viejito contesta, yo prefiero hacer el amor, pero... No va a... que el sastre de Tarzán. Yo trabajo un montón, os lo juro. Vale, el chiste de Giordano acaba, yo prefiero hacer el amor, pero en Navidad es más a menudo. Qué dura es la vida. Guato Style, que pone atrás su código de jugador. Venga, te añado otro que también quiere jugar Historic. Joder, ¿todo el mundo quiere jugar Historic? O sea, ¿nadie puede pagar Historic? O sea, un momento, espérate. Me acabo de fijar. Volk juega en 4 dimensiones. Tiene un mazo de 200 cartas. Irving dice, se llama Sofía. Ah, tienes 40... ¿Cómo? ¿Tiene ella 43 o tú? ¿Cómo vas a tener una nieta con 43 años? Me estás troleando. Bueno, puede que no me estés troleando, claro. Puede que sea en serio, ¿no? Vale, aquí ganamos la partida porque hacemos así. Pim, pam. Jugamos tierra enderezada. Y metemos maldecidora con capucha. Y ganamos. Bueno, no ganamos. Quizás con el abrazo demoníaco sí ganábamos, ¿no? No, pero no me daba el maná para hacer todo. Vale, aquí está obligado a... Oye, Jesús, este mazo es una apisonadora. Este bicho no es malo. Claro, no es malo. Ojo, contra mazos agro, midrange... Contra mazos de control... A ver, Volk, lleva un mazo de 200 cartas. Dice Valcace, ¿por qué se puede jugar con 200 cartas? No hay límite. Puedes jugar con 1 millón de cartas si quieres en tu mazo. No hay nada que te impida jugar con un número concreto de cartas. O sea, sí hay un mínimo, el mínimo es 60. Pero de ahí para arriba, las que tú quieras. Voy a jugar dos bichos. Le ponemos buena partida porque, ¿no? Si te robas otra ira, no hay buena partida, que digamos. A ver, por cierto, Diego y Fede Fisbach si me ha aceptado, Diego no. Y Code Hades, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Supongo que si hago esto... Hasta luego, Lucar. Naila Iki dice, bueno, peña, buena nit. Me piro a dormir, que mañana es un día especial para mí y tengo varios invitados, ¿en serio? Joder, pues eso no tendría que haber contado. Tendría que haber jugado esto antes de atacar, pero bueno. Sí, antiguamente había un mazo concreto que ganaba con un... El mazo era de 250 cartas y ganaba con una carta que decía que ganabas la partida si tu mazo contenía 200 o más cartas, ¿no? Vale, entonces, Katint quería jugar. En principio, estándar, no ha dicho nada, ¿no? No ha dicho lo contrario. Voy a jugar otra vez el mazo de toque mortal. A ver. Mazo de toque mortal. El mazo imparable de Jesús de toque mortal. Efectivamente, como dice Neo en el chat, atentos todos... En Magic físico, Magic presencial, no hay límite superior de cartas, pero te obligan a jugar un número de cartas que seas capaz de barajar tú solo. Es la única condición que te imponen. Ah, Naileki dice, pero si ya lo he contado varias veces por privados. Yo no me acuerdo de nada, Naileki, ¿a mí qué me estás contando? es lo de tu cumpleaños y por eso estás nervioso. Pensaba que era algo importante. Como lo has dicho ahí en plan de mañana tengo una cosa importante, yo no me acordaba qué era. Dice Ancris, domingo te reto a que hagas un mazo que contenga todas las cartas que tengas en Magic Arena. Es que peta. Diréis, ¿cómo? Que el juego peta, crashea, no aguanta. O sea, creo que tiene un tope, ¿no? ¿Alguien aquí, algún loco que lo haya probado? Creo que hay un límite, creo que el juego no acepta más de 200, 300 cartas. Un mes antes que yo, dice en el Aiki. Hoy es día 17 ya, mañana es 17.
Sí, ¿no? Mañana es lunes 17 de agosto, ¿verdad? Sí, pues hoy es... Bueno, mañana es cumpleaños de Nelaiki y justo un mes después, el lunes... Bueno, el 17 de septiembre es el mío. Vale, Katin juega un mazo de Dríada Kirion, lo cual ya se merece para mí todos los honores, todos los aplausos. Pietro Crespi, buenas noches. Qué bien suena. Hamburguesa, sándwich, pizza, pizza. Joder, he llegado, por cierto, he llegado al directo hoy súper justito porque había venido mi hermana. Mi hermana vive en Londres desde hace ya unos años y no la veía desde las Navidades. No la veía desde hace más de 8 meses. Casi 9 meses que no la veía a mi hermana, que había estado, pues eso, entre el confinamiento que vive en Londres, patatín, patatán, no la veía hace un montón de tiempo. Y por eso hemos estado cenando algo, tomando algo en el Matadero. El Matadero es, bueno, lógicamente era el Matadero de Madrid, pero ahora lo han reconvertido en una especie de lugar cultural, digamos. Creo que va a ser más divertido hacer esto y atacar con todo y listo. Irving, no te estoy troleando. Mira el Face privado. Es verdad que es que yo te vine... Ah, es verdad, por eso yo sabía la edad que tenías. De mi edad más o menos. Yo dije, ah, pues mira, porque te he visto en el Facebook, es verdad. Yo dije, ah, pues mira, Irving es un señor así de mi edad. Más o menos. Y luego dice, tengo una nieta. Porque dice, si yo todavía no he tenido hijos, ¿qué me estás contando? Dice Jordano, dos amigas hablando y una le dice a la otra, mi marido es como un bombón, así de dulce. No, así de gordo, lleno de grasa y licor. Es verdad, lleno de grasa y licor. Me ha gustado no solamente lo de gordo, sino lo lleno de grasa y licor. Me gusta lo del licor. Le voy a matar la que tiene el contador y así robamos carta. Tiene onomatopeya. Tenía una voluntad de los dioses. Protección contra verde. Por lo tanto, nuestro ataque ya no sirve de nada. Y todavía si tiene más hechizos nos la puede liar. No está mal, no está mal. ¿Será un mazo de pluma? Voy a atacar con estas dos igualmente. A ver qué trucos tiene. Es que, jo, es que tendría que haber atacado incluso con este. Tendría que haber atacado también con el Chevil. Porque le hace otro tener vida de uno y no lo va a bloquear porque solamente pega de uno. Giordano dice, un hombre entra en una librería y dice al vendedor, quisiera un libro de cómo comportarse de manera educada con las demás personas. No puedo seguir leyendo. Tiene gracia, pero no puedo seguir leyendo. Ahí va, se me pasó el cumpleaños de mi madre. Es que estoy leyendo ahí en el chat. Tú eres de signo del zodíaco Cáncer, Leo. Y digo, Leo, espérate, Leo, ¿quién es Leo? Mi madre, ahí va, se me pasó el cumpleaños de mi madre. Soy el peor hijo del mundo. Vale, ¿qué más da? Ya tiene muchos. Uno más, ¿qué más da, no? Encima me insulta. ¿Habéis visto? ¿Me está humillando con las dríadas Kirion? Bueno, le quedan 3 de vida. Lo único que tenemos que hacer es aguantar y atacar con bichos con toque mortal y ganar. Le quedan 3 de vida, ya digo. Volk dice, el máximo son 250 cartas. Comprobado. Muchas gracias, Volk. Volk ha hecho el estudio científico de cuántas cartas permite Magic Arena y está limitado a 250. Porque peta, no por ningún tipo de lógica, matemática o científica, no, no, es que el juego peta. ¿Sabéis qué? Es que ni me voy a molestar en atacar ahora. O sea, voy a jugar la maldecidora el siguiente turno, ataco con los 3 y gano. O podemos atacar con la vampira. Nah, me voy a esperar, si es que no tenemos prisa. Celta Draco dice, muy mal, Domingo. Lo siento, Celta Draco. Pero mi madre tiene ya muchos años, pero muchos, muchos años. Ya le da igual, ¿no? Ya la hemos felicitado muchas veces, ¿no? Dice Javier SR que va petado la arena. ¿O es mi móvil? A ver, voy a comprobarlo. Voy a mirar yo mi Twitch. Si abro yo Twitch, a ver cómo va. Que puede ser que... ¡No!
Pues tenemos que esperar un turno más para ganar. Sí, va como lagueado, ¿no? A mí también me está yendo como lagueado, como con tirones. Sí. Está yendo un poco craseado. Espérate, voy a cerrar unas cosillas que tengo abiertas. Dame un segundo. Voy a cerrar. Tengo mil cosas abiertas aquí. Que si Steam, que si Riot. ¡Hala! Me ataca con todo. Pues yo no bloqueo, paso. Si me mata, me mata, me da igual. Le da protección a uno. Yo voy cerrando cosas, madre mía. El Team Beware. Es que tengo abiertas 50 millones de cosas, es lógico que pete. El Raid lo tenía abierto. Por cierto, no estoy jugando nada a Vikings. Lo siento, Celta Draco. Si esperabas de mí alguna cosa en Vikings, que sepas que no estoy tocando Vikings desde hace 3 o 4 días ni lo abro. Es que estoy supervisado con el Raid Shadow Legends al final. No pensé yo que fuese a pasarme esto, pero así es. Oye, pues al final hemos ganado. Oye, me gusta el mazo, Jesu. No está mal. El Ana pide un PC de 5 agujeros negros. Es que va mal. No es que pida un PC de 5 agujeros negros. Es que va mal. De todas maneras, yo creo que lo que está yendo un poco mal es mi ordenador. Que se está quedando rayado con algo. He cerrado todo. Creo que haría mejor. Si veis que va mal, me avisáis. Dice Volk que no peta el Magic Arena, simplemente no te deja guardar el mazo cuando tienes más de 250 cartas en él. Vale, juguemos con Fiddy Fishback, que estaba ahí esperando desde hace un rato. Formato Historic, dijo, voy a cambiar de... No, espérate. ¡Ojo! ¿Sabéis qué mazo no he jugado? La Burn de Historic. Mira, Fiddy Fishback, Historic... Vale, la lista de espera está tal que así. El único Diego que no me llegó a aceptar, creo... Diego se debió de ir en algún momento, como hemos ido un poquito despacio hoy con la lista de espera. Aunque siempre sale más o menos igual al final, no sé ni por qué lo digo. Venga, Fede Fishbag y luego van ya Fer y Watto Style, que vienen a jugar Historic ambos los dos. Ni con un PC de la NASA te va bien. ¿Cómo va ahora? ¿Se ha recuperado? Voy a entrar otra vez en Twitch. El Chrome también chupa mucho, pero el problema es que tenía abiertos... Ahora va bien, ¿verdad? Va bien. El problema es que tenía abiertos varios emuladores de Android a la vez. Iris, ¿cómo que varios emuladores de Android a la vez? Tenía abiertos varios emuladores de Android a la vez porque juego con emuladores de Android, ¿sabes? O sea, a juegos de Android. Irving dice, tienes un año, 8 meses. Mira el privado del Facebook. ¿Cómo? A ver, mientras estoy en directo, no, sigue yendo un poco como a tirón, ¿verdad? A mí me sigue. 500 dice, mi mazo se merece video. La verdad, Jesús, como no has puesto tilde, te ha puesto video. Eso lo primero. Sí se merece video tu mazo, sí. Sí que se merece video. Me ha molado el mazo, ¿eh? Me ha molado mucho, Jesús. De los mejores mazos que me has mostrado. Bueno, por no decir el mejor, ¿eh? Que es que el mazo gana todas las partidas que hemos jugado. Le voy a hacer el daño a él, todo el posible este turno. Vamos a aprovechar. Y ya veremos qué pasa el siguiente turno. Javier se redice emuladores. ¿Y el móvil para qué? Tengo dos teléfonos móviles. 9 vidas. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Claro, como no ha perdido vidas no puedo jugar esto. O sea, como no le hemos hecho daño, quiero decir. ¿Cómo es el espectáculo? Si un oponente perdió vidas, claro, no le podemos hacer perder vidas. Pues es un pequeño fastidio. En cualquier caso voy a hacerlo. ¿Qué creéis? Jugamos el Ferocidón, es que va a tener una ira. Voy a ponerme el Giganta en la mano y el siguiente turno vemos qué hacemos. Es que va a tener la ira seguro. Solemnidad. Los jugadores no pueden obtener contadores. No se pueden poner contadores sobre los artefactos que tienen. No puedo ganar, ¿no? Esto significa que no puedo ganar, ¿verdad? No puedo ganar, ¿verdad? Con este combo. Joder, Fede Fishback, ¿para esto juegas? Fue buena partida. Venga, siguiente partida.
Fair 1980. ¿Sí me ha ganado con ese combo? Ya está, solemnidad con eso ya no tiene solución, ¿verdad? Vale, vale. Confirmado. Neo dice, es absolutamente imposible que una menor derrote. Eso es la primera vez que lo veo. Había oído hablar de ello. Fede Fisbach eliminado de mi lista de amigos. Y aunque estuvieses en mi lista de amigos, te iba a haber borrado igualmente. Es broma. Es broma, lo digo de broma, ¿eh? Lo digo de broma. Buena partida, buen mazo. Y la verdad es que, joder, son solo dos cartitas. No es tan difícil montarlo. Fer, te he agregado, ¿vale? Y Watto Style, te agrego también. El primero que me acepte como amigo y me rete, juego con él, ¿vale? Necesito ese mazo, dice Matis Original. Eso fue malvado, dice Crimson Boy. Sí, 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 tal cual. No puedo ganar, no podía ganar. Sabía que existía, pero mi mente se negaba un poco a creer que existía eso y que era factible. Pero no, no, factible y... Lo que no sé es cómo de consistente es. Y es que muchos mazos pierden contra eso, ¿eh? Muchos, muchos mazos pierden contra eso. Pero otros muchos no. Ese es el problema. Venga, jugamos contra Fer, jugamos Historic. Vamos a jugar... A ver, la Burn esta, que a ver si ganamos una partida. Qué mal están las Mono Red. ¿Os acordáis cómo dominaban las Mono Red estándar hace 6 u 8 meses? E histórico. Histórico también lo dominaban las Mono Red. ¿Y cómo están ahora en el pozo más profundo que te puedas imaginar? Las Mono Red. Que no valen para nada. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Porque con una montaña... Un corredor de la magnitud y un iluminado escenario, a lo mejor podemos hacer algo. Era solemnidad y 9 vidas. Ese combo de 2 cartas. A ver si lo traigo también al canal. Lo que voy a tener que hacer es contratar un becario. Joder. Ojalá que no bloquee. Aunque algo me dice que va a bloquear. No ha bloqueado. Vaya fail. Tendrías que haber bloqueado porque ahora ya te gano la partida. Me robó 2 montañas. Bueno, al menos aquí ha venido una montaña. Y vamos a matar uno de sus bichos este turno. Porque no voy a hacer el segundo iluminar el escenario ahora. ¿Cuál de los bichos le matamos? O el que gana vidas. Le mataré el conquistador. Y Jesús dice, ese mazo lo tienes el jueves en Discord. Ah, del jueves en Discord lo teníamos. Quiero decir, el de... Ah, lo vi. Vale, vale, es cierto, es cierto. Es que me sonaba... Por eso decía antes, me sonaba haberlo oído hablar de ello, el de solemnidad y 9 vidas, y no recuerdo a dónde. Mazo Original dice, mi persona pide amablemente que su persona me envíe el listado del mazo. Está en Discord, creo, dicen. Mazo Original... ¿Pero está en Discord en abierto para todo el mundo o no? Para todo el mundo, perdón, quería decir. A ver, él no va a bloquear, así que voy a tirar otra vez el iluminar escenario y voy a rezar para robar tierra. Una tierrecita, una tierra. Bien. Una tierrecita por aquí. Yo creo que hay que matarle los bichos. Así que no voy a andarme con tonterías. Le voy a matar ya a este ahora que puedo. Y creo que le voy a matar a este también. A ver, 2 iluminar el escenario. Nos da mucha ventaja de cartas. Hemos robado 4 cartas extras. Con 2 cartas perdidas por el camino. Vale, bien, bien, bien y bien. Este es bueno contra él. Vamos a atacar. De ahora cuando lo vea. Le va a dar un disgusto. Este bicho le va a dar un pequeño disgusto. Vale, Jesús dice que sí, que el mazo de solemnidad y 9 vidas está en el canal de mazos dentro del Discord. Ahí lo puedes ver. Vuela dañado primero. Siempre que haga daño de combate a un jugador, le pone un contador +1/+1 sobre cada criatura atacante que controlas. ¿What? Es verdad, esta es de las cartas nuevas de la movida esta. Le voy a matar a los 2 bichos, yo creo. Y se nos pone muy a favor la partida. Hemos tenido mucha suerte de ganar esta partida, ¿eh? Que hemos hecho un mulligan a 6 con una tierra. Hemos tirado ahí iluminar el escenario a ver si encontrábamos la segunda tierra. Y ahora este bicho no es bueno contra Monored en general. No va a bloquear, supongo.
Efectivamente. Y Spiker 208, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Aquí pillamos nosotros un par de daños. Espero que no lo paguemos claro a la larga. Dice Neo, en realidad no estaba en el canal de mazos. ¿Dónde está entonces? Naoki-kun dice, me acabo de meter en el Discord. Pues muchas gracias. Y Neo ha puesto exclamación Discord en el chat. Buena partida, Fer. Vale, Fer. Marcos, no pido que me borres, pero se te olvidó. No digas, no. Disimula, a ver. Fer, eliminado. Que mantengo la lista de amigos un poco ordenada, ¿sabéis? Por eso voy eliminando. No pido que me borres, pero se te olvidó borrarme tu lista. Jeje, un saludo. Pues muchas gracias por... Pues, tranquilo, muchas gracias por recordármelo. No pido que me borres, pero te he borrado. Gracias por recordarlo, Marcos. Para la próxima, alguna vez alguno se me olvida, eso es cierto. Tengo... Ojo, mira, ahora pone el número de amigos. Esto es nuevo. Amigos 85, anda, y se puede minimizar. Tengo 85, el límite es 200, pero os aseguro que... Si no tengo un poquito de control, se me llenan los 200 en dos o tres semanas que haga esto. A ver la mano Black Agro, a ver si conseguimos sacarle algo. Dice Naoki-kun 21, en mi ciudad han abierto una tienda de Magic y es brutal la cantidad de torneitos que jugamos, ¿eh? Es genial. Me alegro un montón, si no tenías tienda, me alegro un montón de que te hayan abierto una tienda de Magic. Porque es un sitio, las tiendas de Magic son sitios increíbles en los cuales vas a disfrutar miles de horas y vas a hacer un grupo de amigos único, porque la gente al final conserva amigos de toda la vida de las Magic, pero de toda la vida. Un poco lo pudisteis ver en el especial 12 horas que hicimos, 12 horas, 12 invitados. Muchos de los invitados que traje aquí al especial 12 horas eran amigos que conocía pues desde hace más de 20 años de jugar a Magic, lo cual se dice pronto. Va a haber especial Hablando con Drugos este jueves. No lo he anunciado, no lo he dicho todavía, pero lo estaba pensando y dije, joder, no he dicho nada todavía, hay que ponerle una fecha o algo ya. Y va a ser el próximo jueves. Va a haber un Hablando con Drugos y le vamos a hacer rework al Hablando con Drugos también, ¿eh? Vamos para adelante, ¿no? Vamos con el Regisaurio y punto. Y en función del bicho que juegue, me descarto o el Desfigurar o el Abrazo de la Oscuridad o quizás incluso el Etergénito Excepcional. Ahora veremos. Dice Neo, y vas a perder tu vida y tu dinero, pero vas a ganar un montón de amigos. Siguiente turno, vale, voy a jugar los dos bichos que tenemos en mano. Y el siguiente turno, en mi mantenimiento, antes de descartarme con el Regisaurio, puedo jugar los dos removals y no habré perdido ninguna carta. Así que perfecto. Mira, dice Naoki-kun que hoy quedó cuarto y se llevó un tifón de tiburones. Pues genial, enhorabuena. Katin dice rework. Sí, evidentemente el sistema de Hablando con Drugos, de estar 3 horas hablando con los amigos, vaya, no voy a jugar ninguna de las dos. Es un sistema insostenible, porque eran 3 horas, no voy a decir la palabra aburridas, pero sí voy a decir repetitivas. Entonces, vamos a hacer un rework, vamos a hacerlo parecido pero distinto, ya lo vais a ver. Lo estuvimos hablando, de hecho todos los vástagos estuvimos comentándolo y tal, y llegamos a una conclusión. Mañana por la mañana pondré un post en el grupo del Discord de los vástagos para dejar la información bien clarita. ¡Eh! Lo de este juego es alucinante. Me ha descartado el removal. Este juego es alucinante, o sea, me ha descartado el removal directamente cuando salta esto a la pila. Yo es que es alucinante este juego. Pues precisamente mañana voy a escribir en el grupo de los vástagos, vamos a hablar de lo que vamos a hacer el jueves y en función de lo que hablemos mañana activaremos de nuevo la posibilidad de canjear vástago con puntos del canal. Dice Neo, era repetitivo porque yo hablaba poco. No, es que a ver, hacer un podcast en vídeo de 3 horas era demasiado. Y además éramos muchos vástagos y era complicado llevarlo. Por eso vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos, lo que estuvimos hablando, Neo, no te hagas el loco. Ponlo a 20.000 que estoy cerca, dice Catindo. No, todo lo contrario, si lo ponemos lo voy a subir aún más. Vale, no hay nadie que quiera jugar.
ya ha jugado todo el mundo que ha querido apuntarse hoy para jugar conmigo en Jugando con Drugos, ya ha jugado todo el mundo que puso su código en la lista de espera. Y de los de la lista de amigos, pues ya todos los que han querido también, lógicamente me han retado y han jugado. Así que si alguien más quiere jugar conmigo ahora, que hable ahora o calle para siempre. Mientras alguien me reta o lo que sea, voy a ir abriendo este sobre de M21 que hemos abierto antes. Pues, Madcat, ponme tu código de jugador en el chat y jugamos si quieres. Y Naoki-kun, lo mismo. Entidad a la tormenta, que aún no tenía las cuatro copias de esta carta. Esta carta no es que sea una bomba, pero está bien. Menos para el Activate, que serán 500.000. Vale, Madcat, Ruby. Mira, pues directo. Te agrego, me aceptas, me retas. Ya estamos. Bueno, Irving se ha adelantado. Juego con Irving y luego contigo. Irving, el abuelo. Te puedo llamar abuelo, pero es con cariño. Es que es un abuelo de 40 años, tiene mucha gracia. Electrime dice, no, que me quedo sin puntos, ratas. Efectivamente, vamos a poner el vástago a 60.000 puntos, pero para Electrime 500.000. En principio me gustaría que no repitiese nadie en la partida, porque así juega más o menos todo el mundo que quiera, ¿no? Y Jesús dice, para ser vástago hay que tener nuez. ¿Cómo? Es que creo que hace referencia no al sexo, sino a la edad. Claro que al decir nuez también hace referencia al sexo obligatoriamente, ¿verdad? Creo que Jesús se ha columpiado y quería decir la edad. Nada más. Una pena que no sea nada interactivo este mapa. ¿Qué estoy jugando, por cierto? ¿Qué mazo he cogido? Ya es que no me acuerdo qué mazo he cogido. ¡Ah, el de la cabra! He cogido el mazo de la cabra. Cierto, cierto. Vale. Folivan, te añado también. Si lo consigo. Irving Castillo dice suerte igualmente. No, no te lo escribo porque, pues, porque ya tal. Vale, Foli, te agrego a la lista de espera. Y Jesús dice, la nuez de la garganta. Claro que otra nuez, es que hay otra nuez. Vale, la lista de espera la he dejado así ahora, ¿vale? Algunos tenemos barba. No voy a hacer el chiste malo porque iba a ser demasiado cruel. Y hay una serie de chistes que solamente puedes hacer con amigos muy íntimos. Y yo a Neo le considero un amigo íntimo, pero como no somos amigos de en persona, sino más bien de digital, no le puedo hacer el chiste que le iba a hacer. Y además hay mucha gente delante como para hacerlo. Pero que sepas que a un amigo del día a día cercano y tal, sí le habría dicho lo que se me ha pasado por la cabeza. Y nos habríamos reído los dos. Lo que pasa es que yo no sé si tú te ibas a reír o no. Ese es el problema. Electrivite, ¿cada vez me pones un código distinto o que no es el mismo? Eso fue sexista, Jesús, dice Celtadraco, efectivamente. Dice Spiker, ¿qué se hace con 310 puntos? ¿Se puede hacer algo? No lo sé. No me acuerdo de todas las recompensas ahora mismo ni de todos los puntos. A ver. Ah, mira, sí, Irving me ha mandado la foto con su nieta. Joder, Irving, es que eres jovencísimo. Es que eres súper joven, es que por eso me sorprendía. Sí, además yo te había visto ya la foto del perfil de Facebook, ya sabía a qué te dedicas, claro. Claro, yo veo aquí un señor de mi edad. Por eso me sorprende, joder. Joder, pues sí, ya he visto a Irving y a su nieta Sofía. Ya madre mía, ¡ay, me toca a mí! Es increíble que a mí me estén diciendo, ¿cuándo voy a tener hijos? Y tú ya estás con nietos, es que me sorprende mucho. A ver, ¿alguien me falta por apuntar? No, no, está todo el mundo apuntado, ¿no? Naoki-kun es Alejandro, sí, ahí estás. Pues yo creo que de momento me voy a esperar antes de hacer nada. Podríamos haber hecho Clarín más choque para matar el protege cachorros este. ¡Wow! Me voy a arrepentir. Ahora necesitamos robar la ira de la tormenta. O sea, necesitamos robar tierra para poder hacer ira de la tormenta y matar eso. Necesitamos 6 de daño. Y no los tenemos. Ah, no. Es por cada vida. Tenemos un problema.
tenemos un pequeño problema. Creo que Irving nos acaba de ganar la partida. A ver, si robamos tierra, si jugamos esto, yo creo que no va a poder hacer nada contra él. Aquí el ataque me lo voy a comer. No sé cómo narices mataremos un 6-8, pero bueno, ya veremos. Bueno, 6-8, perdón. Un 12-14. Todo el mundo está apuntado, creo. Alejandro, Electrivite y Folly. Y Ruby también quiere jugar, pero es que Electrivite no vamos a volver a jugar Electrivite, porque es que ya has jugado dos o tres veces esta noche y no se repite. Y tú, como también quiere jugar Ruby, o Rubí, vamos a matar al Lurrus, eso sí. El con el Protege Cachorros, ponemos un par de... Anda, con esto y un choque sí matamos al Protege Cachorros. No, porque si se hace daño a sí mismo, gana esa cantidad de vidas, porque tiene vínculo vital. Con esto ponemos un par de tokens y ganamos tiempo. Voy a poner debajo, que pega más. Y con los tokens podemos bloquear. A ver qué sorpresa tiene, porque en cuanto tenga cualquier cosita y nos mate los tokens bloqueadores, pues se acabó. Pero con este bicho le podemos ganar la partida, claro, con el Burón Intrépido. Dice Electrivite que tuvieras cuidado porque es por cada vida. Sí, sí. No va, o sea, no cambia nada. O sea, no puedo matarlo. Aunque si hubiese sido cada vez que gana vida, sí lo habría podido abrir. Sí habría tenido alguna opción de poder matarlo, claro. Pues creo que este mazo no tiene nada para matar a un bicho que aguanta 30. Que va a ser el caso. Al final. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que estáis yendo a dormir. Ahora pone Token Cell. 24-25, 24-26. ¡Ojo! Pues no atacamos, nos vamos a quedar enderezados. Me gustaría jugar esto, con esto sí que le ganábamos. No, un vito, buena partida. Nos ganó. Ah, mira, es cierto. Como decía Neo, lo bueno es que al poner el gigante encima del gato, con el lobo se duplicaba el daño. Es cierto, ni siquiera había pensado en eso, ¿no? Es al mejor de tres, dice Spiker. No, no, jugamos best of one, al mejor de uno aquí siempre. Vale, ¿quién le tocaba ahora? Me estaba retando Rubí. Rubí o Rubí. No sé cómo decirlo. Venga, juguemos, pues. Dejo otra vez el mazo de la cabra. Esto no va a quedar así. La cabra es un mazo ganador. Es un mazo invencible. Buena partida de sonada, Irving. Esta vez me la vas a pagar. La próxima vez te voy a ganar. Ha molado porque tu mazo era un poco así loco. Un poco como el mismo, como el que estaba jugando yo, más o menos. Me ha gustado, ha estado bien. Oh, Ruby ha hecho un mulligan. Ha hecho dos mulligan. Ha hecho tres mulligan. Vamos a jugar otra partida distinta. Venga, va. Y enhorabuena, Celta Draco. Sabes que tengo debilidad por ti, dice Jesús. Joder, Celta Draco. Te los llevas a todos de calle. A todos. A Neo, a Jesús. Tienes a todo el mundo encandilado, ¿eh? Con tu encanto. Vamos a volver a jugar con Ruby. Joder, con el juego este. Le desafío otra vez y ya está. Dice Valcace, pero ¿cómo a dormir tan temprano si son las 6:30 de la tarde? Claro, en Chile son las 6:30. Otro chileno, pero madre mía, ¿pero cuántos chilenos hay aquí en este canal? La mitad somos chilenos. Bueno, yo no, la mitad sois chilenos. La otra mitad mexicanos y la otra mitad argentinos. Y luego la otra mitad españoles. Me la voy a quedar, no tenemos cabra, pero bueno, tenemos removals, tenemos gigantes. Podemos hacer cosas. Dice Giordano, extraño a Kirstania porque se mete con Neo. Kirstania además que no le preocupa meterse con la gente, si hace falta. Dice Pietro Crespi que es un horario cómodo para Latinoamérica y para España también es muy bueno, porque en España entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada es una hora relativamente normal para estar...
yo qué sé, viendo la televisión, jugando al ordenador, haciendo cosas de ese estilo. Poca gente se duerme antes de la una de la madrugada, creo. No lo sé. ¿Qué hace la gente normal? Es verdad, es que yo no tengo una vida normal. Siempre se me olvida. Vamos, no, yo creo que en general la gente se acuesta tarde, ¿no? En España, la una, doce, una, dos, ¿no? Supongo. A lo mejor estoy equivocado. Voy a matarle uno de los tokens. Porque no nos llega para la ira de la tormenta y no me fío de que va su mazo. No voy a jugar el gigante aplasta huesos porque viene la ira de la tormenta. Pero me quedo enderezado por si hace Winota, que tiene pinta de que va a hacer Winota, ¿no? Esto huele a Winota desde lejos, para matar a la Winota con el golpe de justicia. Dice Angelo Jin. Buenas, Angelo. Domingo, espero que haya sido a la Mani de Colón. Joder, no he oído, se me ha olvidado completamente la Mani. Voy a pasar turno. Mientras tengamos la ira y removal... No he oído, se me ha olvidado completamente. Me hace mucha gracia porque todos los vídeos de Angelo en YouTube... cuando habláis de cosas... como de... Yo qué sé. A ver, que me salga la palabra. Esto... Es que no me sale la palabra. Joder, qué malo soy yo para estas cosas. Cuando habláis de cosas que son mentira, vamos. Como, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. O lo de... la homeopatía o lo que sea, siempre sale esto al principio de los vídeos, viendo un vídeo así en YouTube de gente o de la tierra plana o de cosas de ese estilo. Me hace mucha gracia todo eso. Ahí va, no he matado esto al final del turno. Bueno, sabe lo que tenemos en mano, así que voy a esperar a que ataque. Conspiranoia total. Y claro, me he acordado de eso de las mascarillas, de ese tipo de cosas, ¿no? Vale, lo juega así, tal cual. Vale. Creo que Rubí lo tiene muy complicado en esta partida. Es que le hemos matado a la primera buenota. Hemos tenido removal para esa primera buenota. Y eso, claro, pues le destroza. Voy a intentar ganar la partida ya en la siguiente. En breve, vamos, quiero decir. Vamos a hacer esto. Le enviamos la mesa. Empezamos de nuevo la partida. Solo que él tiene dos cartas en mano y nosotros tenemos siete, entre comillas. Sí, Rodrigo, seguimos aquí jugando con Drugos. Vale, adivina con la cabra. Jesús ha canjeado la carta del posadero de extremo duro y dice: ¿y qué culpa tiene Bill Gates en la pandemia? Todas, si ha sido lo programado él, Jesús. Madre mía, es que no te entera de nada. No te entera de nada, Jesús. Vamos a meter un gigante aplastabosos en mesa. Y... espérate. Vale, de un hechizo, digo, espérate. Oh, no. Nos quedan 8 de vida, no vamos tan sobrados de vida, ¿eh? Aunque yo... A ver, si le ataca yo voy a bloquear. Oh. Ataca. Pues voy a bloquear, claro. Lógicamente, ¿no? Y voy a bloquear con este. Porque podemos hacer doble hechizo. Podemos hacer burlón más gigante aplastahuesos el siguiente turno. Y creo que son un intercambio. Los daños son una habilidad disparada. Y siquiera hace objetivo. Ya, hombre, ya. Pero yo me he preocupado por un momento. Madre mía, el combo. El raptor merodeador con la cabra. El combazo. Vamos a matarle esta cosa. ¿Para qué andarnos con tonterías? Y el, si el siguiente turno se acabó porque la cabra con el golpe de injusticia, aquí está. La cabra pegaría de 6 y 2, 8, no le matamos tampoco, tenemos que robar algo más. Rodrigo dice que le apunte la lista, vamos ya un poquito justos de tiempo. Venga, va, la lista de espera está con Alejandro, Foli y Rodrigo. Él todavía nos puede ganar, que nos quedan 6 de vida. Si justo roba a Winota y tiene estos dos atacantes... Si roba Winota y tiene uno de estos atacantes... La ha tirado hacia abajo, o sea que Winota arriba no hay. Creo que es lo más seguro...
es matarle este también. Y jugar, por ejemplo, un gigante aplasta huesos. Nos aseguramos el siguiente turno que tenga lo que tenga, pierde. Aunque podría jugar a la cabra. Qué tonto. No sé por qué no juego a la cabra. Era lo mismo, pero mejor. Porque vuela. Es que en mi cabeza he pensado, bueno, como yo tengo ya una cabra, pues ya para qué quiero dos. Pues siempre es mejor dos que una, lógicamente. Así que lo he hecho mal. Vale, Rodrigo, estás apuntado. Como digo, la lista de espera está así. Los tres últimos ya no apunto a nadie más. Ya no juega a nadie más que no sea estas tres personas. ¿Vale? Electrivite, te he borrado porque ya has jugado dos veces esta noche. Dos o tres. Como mínimo dos. Y lo que quiero en esto de jugando con Drugos es que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar. Ya te lo dije que otra vez no te iba a apuntar. Que siempre hay gente queriendo esperar, o sea, esperando jugar. ¡Wow! Siempre quiero ganar con esta carta. Dice Neo, porque con dos cabras ya vas por buen camino para hacerte una granja. Con una cabra y un gigante, no. La cabra sufriría mucho. Y Jesu ha invocado que Electrivite por cansino solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. Joder, por lo siento, Electrivite, pero te ha tocado. Me parece a mí que la última parte del directo la vas a tener que hablar solo con emotes. Los últimos 10 minutillos. Venga, va, Alejandro. Alejandro, te agrego, ¿vale? A la lista de amigos. Me aceptas, me retas, jugamos. Y para darme prisa, para que la cosa vaya fluida y rápida, Folly, lo mismo. Te agrego, me aceptas, me retas. El primero de los dos que me acepte me rete, pues juega conmigo. Vale, Alejandro y Folly son los dos que he añadido ahora mismo. El primero que me acepte y me rete, pues juega. Dice Dr. Xavier Xavier que acaba de empezar, que cuando tenga un mazo bueno me retará. Pues ya sabes, el mazo rápido de hacer fácil y tal es el de ciclar, el mazo de ciclo, el mazo de cycling. A ver qué pasa, Alejandro y Folly. Voy a reiniciar la aplicación, el juego, que no lo he reiniciado en todo el día. Lo reinicio un segundito. ¿Dónde está el Magic Arena? ¿Cuántos iconos tengo? Vale. Y por si acaso a veces se queda un poco pillado, rayado. Y no carga bien las invitaciones o cosas por el estilo, así que vamos a reiniciarlo por una vez. Dice Crimson Void, creo que los gigantes tienden a comerse a las cabras o tener relaciones con ellas según la necesidad. Por eso, si tienen relaciones pueden tener bebés gigante, mitad cabra. Un buen mazo para empezar, a mi parecer, es el de mutación, dice Azog. Uf, no estoy yo muy seguro de eso. Vamos a jugar Deathtouch, me ha gustado. Es que, ¿cuándo habéis visto que un mazo de mutación triunfe? Es cierto que ha tenido suerte un par de veces los mazos de mutación y han hecho alguna cosita, y por eso mucha gente los ha intentado. Preguntadle a Jesús qué tal le ha ido con los mazos de mutación. ¿Folly me ha aceptado? No, Folly todavía no. Que no recuerdo quién era. Voy a jugar el Caballero de la Legión de Ébano porque quién sabe, a lo mejor esto lo ciclamos más adelante para robar una carta. Más adelante. Ya veremos, según avance la partida. Jesús dice mutación caca en el chat. Es que es la sensación que me ha dado ese mazo. Que es bonito, o sea, nadie niega que el mazo de mutar es un mazo muy bonito y que molaría que fuese bueno. Pero es que no lo es. Dice Valcace, oye, ¿qué juegas en Battle.net? ¿Diablo 3? A ver, yo juego pues todo lo que pillo en Battle.net. No voy a hinchar el Caballero de la Legión de Ébano, porque puede tener un removal o un ladronzuelo atrevido subiéndolo a la mano, puede tener muchas cosas. Así que lo que voy a hacer es ciclar el caballero, robamos una cartita y listo. Dice Jesús, me arrepiento un montón de haber crafteado ese mazo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los mazos que se craftean, porque muchas veces salen mal. Es cierto. Qué buen robo. Qué buen robo. Cómo mola. Pero voy a atacar primero y ya veremos qué jugamos en función de cómo bloquee, si es que bloquea. Este bicho es bueno, ¿vale? Es muy bueno, es mejor de lo que parece. Nada, si me bloquea así lo tenemos fácil. A lo mejor ahora viene una ira. De todas maneras, Alejandro tiene un mazo free to play.
vamos a decirlo de esa manera, tendría que haber jugado el caballero pantano putrido con el mana este pagando dos vidas, pero bueno. Mira, dice Jesús que ha visto un mazo de esos de mutar que es budget, es decir, que solo tiene infrecuentes y comunes, y que por lo menos no es aburrido. Pues mira, es una razón para montárselo. Vamos a jugar la maldecida con capucha. Vamos a jugar el caballero de pantano putrido, tierra, y atacamos. La parte positiva es que como tenemos una llamada del habitante de la muerte, si tira una ira ahora, podemos recuperar, por ejemplo, los dos caballeros de la Legión de Ébano, o un caballero y... Bueno, supongo que lo lógico sería... Sí, caballero de la Legión de Ébano y Tritonía del Cenagal. Como estamos viendo, pues es un mazo free to play totalmente. Así que... Bien. Folly me parece a mí que ya no... Ah, sí, Folly sí que está. Al final me ha aceptado. Aquí está Folly. Lo malo es que gana 3 vidas, pero bueno, no pasa nada. Me huelo que no tiene removal masivo. Toque mortal, amenaza. Y en este mazo, más que en ningún otro mazo, porque es un mazo de toque mortal, tienes que elegir el toque mortal, por supuesto. Ahora hace rasgar el cielo, pa' casa. Nah. No tiene un mazo ganador. Podríamos robar carta con el caballero pantano putrido, pero bueno, me voy a esperar. Uy, qué robo. También con ese robo tan bueno... Espérate, no voy a hacer el tonto. Porque puede tener rasgar el cielo, me mata todo, o sea, no voy a... O sea, es decir, no me voy a confiar, ¿vale? O sea, como digo, es un mazo free to play de alguien que está comenzando, comunes, infrecuentes y tal. Y... Pero aún así puede tener un rasgar el cielo perfectamente. O yo qué sé, o un gigante ataviado de reino. Puede tener muchas iras de Dios, entre comillas, y las iras de Dios. Pues, por ejemplo, eso también está bien. Nos las deja giradas. No hago nada. La cosa está más o menos controlada. Pues voy a jugar otra más de estas. Toque mortal, amenaza. Y salvo rasgar el cielo, la partida se acaba aquí. Electrivay dice, bueno, baneadme por lo de los emotes, pero quería despedirme. Creo que está muerto, ¿no? Creo que es letal haga lo que haga, sí. Bueno, Electrivay, hasta mañana, pero respétame las normas de las cartas de Streamloots, porque a lo mejor el baneo se te pasa mañana. Dice Pungreo, yo domingo, ¿sabes cuáles son los mejores arquetipos para draft de Amonkhet? Sí. Boros, agresivo, rojo-blanco. Izzet, rojo-azul, de hechizos, los típicos, sí, es que son los típicos de todas las colecciones. La Boros, como digo, agresiva. La Izzet, de hechizos. La blanca-negra, de momias, también es bastante buena. Luego, Folly, jugamos. Luego hay mazo rojo-negro. ¿Cuál era la habilidad típica? Folly, jugamos. La habilidad típica del color rojo-negro... de Embalm, ¿puede ser? No recuerdo exactamente. Es que no me acuerdo mismo todas las habilidades de Amonkhet, de cuál era buena de la roja-negra. Rojo-negro, ¿vale? Agresivo. Azul blanca de voladoras hay también, por ejemplo. Un poco van por ahí los tiros. Esta mano no me la... no me la voy a quedar. Gracias, Pungre. Vamos, no te he dicho nada del otro mundo, pero espero que te sea algo útil. Esta mano es peor que la anterior. Creo que era mejor la mano de 7 cartas que esta de 6 que me he quedado al final. Dice Neo que la de Rakdos creo que era de jugadores de contadores -1/-1. Es que a mí me lo recuerdo. Sí, puede ser que es la mecánica de contadores -1/-1. Sí, puede ser. Y algo más. De todas maneras, es que hay un artículo muy bueno. Es que yo tampoco te creas que soy aquí un gurú. Pero leí un artículo muy bueno que lo voy a poner en el chat sobre el draft de Amonkhet y un poco humillado por él, ¿vale? Entonces, lo voy a buscar y os lo pongo en el chat. Aquí está. A buenas horas el pantano. Creo que esta partida la tenemos perdida, ¿eh? Vale, os voy a dejar en el chat, ¿vale? En el chat os dejo una guía de draft y sellado de Amonkhet.
No sé ni por qué hago esto. Supongo que porque no tengo otra opción. Dice Neo que embalsamar le suena que era Orzhov con zombies. Como zombies, sí, puede ser. Sí, claro, lógicamente. Exacto, Neo. Yo también he hablado un poco de More. Tampoco he jugado tanto draft de Amonkhet. Es que estoy muy liado con el Raid Shadow Legends. Vale, Folly, you have been eliminated. Vale, ¿quién me falta únicamente? Para terminar la noche, Rodrigo, eres el último. Rodrigo, acéptame y rétame cuando tú quieras. Que vamos a ir ya cerrando la sesión magiquera de hoy. Este robo es bueno. Le matamos la sacerdotisa. La que está enderezada. No la usa, lógicamente. Vamos a ver a quién le vamos a ir haciendo una raid esta noche. Ah, bueno, es el cumpleaños de Maffer. ¿Y está en directo Maffer? Bueno, pues hoy le va a tocar a Maffer perfectamente. Y así nos pasamos a felicitarla, ¿no? Capachao. Oh my god. Vaya paliza nos está pegando Folly. Vaya paliza nos está pegando Folly. Naoki-kun dice, jajaja, ja, ja, demasiado agro, bro, te iba a jugar Flyers. Nada, estamos perdidos. Estamos perdidos, la mano que tenemos es totalmente derrota. Estaba perdido. Es que hemos hecho mulligan, la mano que nos hemos robado no tenía mana negro, era triple verde. Y no nos ha salido pequeña palicilla. Venga, va, jugamos con Rodrigo y nos pasamos a saludar a Maffer, ¿vale? Venga, con Rodrigo voy a cambiar de mazo, algo que no haya jugado hoy. Algo que no haya jugado hoy y mole. Hoy, mira, no he jugado Tomb Jorion en todo el día. Jesús dice, las tierras no te han acompañado. Efectivamente. El mulligan. No tendría que haber hecho el primer mulligan. Pero claro, nunca sabes lo que vas a grabar después, ¿no? Dice Sebas Clay. Domingo, ¿crees que saldrá algo que sustituya a las Shocklands? Se va a resentir mucho agro. Sí. La respuesta corta es sí. Algo saldrá. ¿Qué tierra saldrá? No lo sabemos. Hay mucha gente que está hablando de que puede que salgan las Painlands. Las Painlands son las que entran enderezadas y dan mana incoloro o dan mana de los dos colores de la tierra doble pagando una vida. Por ahí van los tiros. Juega Monored Jorion, no caigas en la tentación. Es que la Monored Jorion la reservo para momentos especiales. Uf, mira que dos tierras nos acabamos de quitar de en medio. Oye, ¿y esta música no tiene derechos? Me estoy mosqueando, ¿eh? Esta música suena muy profesional. Copyright free music for YouTube. Espero que sea copyright free music porque suena muy, muy profesional esta música. Dice Crimson Void que sacarán las Battlelands de colores contrarios. No sé cuáles son las Battlelands, no las conozco. Pero digáis lo que digáis, estáis elucubrando sin información. O sea, no tenemos ni idea de lo que va a salir y de lo que no va a salir. Así que no le deis muchas vueltas. Voy a jugar Kaya para tener otro permanente más en mesa. Que sacrificar con la destrucción presagiada. Y además... tendré que haber atacado, quizás... antes de haber jugado a la Kaya, para ver si se animaba a bloquear, que lo dudo mucho. Además de un permanente para la destrucción presagiada, quiero tener también este permanente como para rayos, es decir, para que sus criaturas la ataquen a ella y no a mi total de vida, sino no encontrarme con demasiada presión muy pronto, ¿no? Neo dice, yo quiero Filterlands. Son muy buenas las Filterlands, muy buenas. Muy, muy buenas, mucho mejor de lo que parecen a priori. La gente las ve y no se da cuenta de lo buenas que son las Filterlands. Dice Crimson que son las que sacaron en Battle for Zendikar. Es que yo esa época no la he jugado, entonces me suena a chino. Ni idea. ¿Me la ha matado cómo? 2 y 1, 3. Ah, es hasta el final del turno. Vale, pues esperemos que no nos mate el príncipe encantador. No había leído esto. Y no puedes bloqueado. Vale. Pues no voy a atacar, me voy a quedar bloqueando.
Claro, es que tiene el combo. Con esto escruta, tira al cementerio y luego esto gana más uno, más uno. No me he dado cuenta. Son como esas son como las Fastlands, pero en lento. Las Battlelands esas de Battle for Zendikar. Pues que nos ha combado ahí, infinito. Nos vendría bien robar algo. A ver, ¿qué hacemos con esto? Lo puedo dejar en 5 contadores. Nah, pero voy a poner tokens. Otra vez le forzamos a atacar a esta Elspeth. La puede atacar solamente con uno. Nos ahorramos unas vidillas y la Elspeth la podemos rejugar desde el cementerio más adelante, ¿no? Frugadísimo, dice Jesús. Un poquito, hemos robado más tierras. Y eso que hemos hecho en adivinar dos, que hemos tirado dos tierras hacia abajo, pero han seguido saliendo más. Pero bueno, son cosas que pasan. Quizás no tenía que haber elegido este mazo. Bueno, sí, nos quedan 5 minutillos todavía. Lo digo porque son partidas que tienden a alargarse. En ese sentido lo decía. Y ataca con los dos a Elspeth. No hacía falta que atacase con los dos a Elspeth. Con que hubiese atacado con el Devora Sueños este, Devora Recuerdos, perdón, habría sido suficiente. Uy, qué robo más majo. Este bicho es el que nos estaba matando, el que nos está crujiendo. Este robo es crema. Fuera. Ahora sí que tenemos un problema menos. He jugado esta tierra girada y quería ponerme el Jorin en mano. Así que nada, la he liado. No me he puesto el Jorin en mano por no estar atento. Ataca con las dos. Eso es que tiene un removal, supongo. Luego tiene el combo de escrutar. Ah, pues no. Vale, bien, bien. Pues tenemos 17 vidas que pueden ser suficientes. Pueden ser suficientes. No vamos nada mal, ¿eh? Ahora el juramento de Kaya, si ataca al Planeswalker, hace drenar vida de 3. Vale, bien, bien, bien. Ah, bueno, por eso, de lo que estábamos comentando de las tierras dobles en estándar para el año que viene. Que pueden sacar cualquier cosa. No sé para qué andáis dándole vueltas. Harán lo que les dé la gana. La vida es así. Harán lo que les apetezca. Si les apetece, lo hacen. Y si no les apetece, pues no lo harán. Venga, otra tierra. Muy bien. Voy a jugar Elspeth one more time. Voy a poner otros dos tokens 1-1 que no nos vienen mal. Y vamos a ponerse el Jorin en mano. Si ataca a Elspeth, hace un drenar vida de 2 gracias al juramento de Kaya. Esta partida empieza ya a encaminarse. Porque ahora con el Jorin sacamos el juramento de Kaya, le volvemos a matar el Devora Sueños. Y eso es así todo el rato. Y las Elspeth tenemos en el cementerio 7 cartas. Las vamos a poder ir rejugando desde el cementerio. Y van a ser algo recurrente, fastidiándole, digamos. Otra tierra. Increíble, pero cierto. Sí que nos hemos fludeado al final bastante. No. Oh, oh. Problemas. Que nos haya contraído este Jorion, no contaba con ello. Y es un problema gordo. Tenemos que robar algo ahora. Necesitamos robar algo. Que pega 5 y 4, 9 y 1, 10. Nos dejan 8. Son. Uf. Tenemos que robar algo. Uf. Hemos robado un poco demasiadas tierras. Totalmente cierto. Qué difícil es seleccionar las cartas. Ah, sí, son 4. Vale, esta acecha cena Gasyarok no está mal. Yo creo que voy a ganar 5 vidas, ¿eh? Nos quedan solamente 8.
Y nos quedan 13 vidas. Vamos a quedarnos bloqueando, pero necesitamos robar algo. Algo ya de verdad. O sea, una ira o algo, vamos. O sea, como nos robemos algo. Vale, llamada del habitante de la muerte. Rodrigo nos va a ganar con su mazo Dimir de escrutar nuestro mazo Jorion. Que hemos tenido un pelín de mala suerte, que hemos robado muchas tierras. Puede ser. No debería ni atacar a la Elspeth. Es que le da igual que se quede en mesa, porque las habilidades que le quedan no son de ganar vidas. Digamos como que no hacen nada, ¿no? Ojo que a él le quedan 11 de vida, ¿eh? Al final... Ah, no está acá nosotros con todo. Ha hecho lo más inteligente, sí. Venga, este es el turno en el que nos robamos el rasgar el cielo, matamos todo y ganamos la partida. Con esto no le matamos nada. Buena partida, buena partida. Bueno, pues nada, buena partida, Rodrigo. Nos ha ganado con un mazo delimitado, Dimir. Pero bueno, así son las cosas, es lo bonito del juego, ¿no? Una vez se gana, otra se pierde, vemos mazos originales. Me ha gustado mucho ver ese mazo de escrutar y encima ganando. Bueno, pues ha sido una noche fantástica. Mañana volveremos a jugar draft y sellado de... Bueno, supongo que draft de Amonkhet. Y ahora os voy a dejar con Maffer. Pasaos al directo de Maffer, que hoy es su cumpleaños, según habéis dicho por ahí alguien. No sé si estaría troleando o no. Pasaos a ver a Maffer y bueno, pues nada, todos venga, pasaos allí al canal de Maffer, os dejo hacer la raid, quedaos por aquí, saludadla, felicitadla. Muchas gracias por haber estado aquí a todos, muchísimas gracias a Celta Draco, a Neo, a bueno, a Volk, Jesús, a Giordano, a Roten, Manu Datu, Wilson Becerra, Crimson Void, bueno, a todos, que estaría una hora despidiéndome. Muchísimas gracias a todos por haber estado y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias, hasta mañana.